a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Seis con tres en la mañana, buenos días, hola a todos, saludos cordiales, ya estamos en jueves, antesala del fin de semana. Hoy es jueves 8 de julio del año 2021, listos para comenzar con 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés. Este es un noticiero A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, la soberana del aire. Emitimos nuestra señal desde la capital de los ecuatorianos, el Distrito Metropolitano de Quito, para Ecuador y el mundo, con diferentes posibilidades que tenemos para llegar hasta vuestros hogares. Estamos ahora mismo con la señal de radio de Majestad Radio en 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 del sistema TVNet. Más adelante estaremos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos generando igualmente nuestro programa de noticias a través de las plataformas digitales de Majestad Radio. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y a poco a poco se conecta nuestra audiencia en esta mañana, e igualmente estamos conectados a través del canal YouTube de Majestad Radio. Tienen esas posibilidades para que ustedes nos puedan seguir, puedan participar de este espacio, puedan seguirnos, puedan interactuar con nosotros, nos comenten, nos suscriban, nos critiquen, que es parte justamente del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Igualmente, este noticiero es retransmitido por la señal de Canal Star para su audiencia en el sur de la provincia de Esmeraldas, en las zonas de Same y Tonchihue, e igualmente por las plataformas digitales de la Red de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí, a quienes agradecemos por confiar en este producto comunicacional, en este esfuerzo informativo que lo hacemos cada mañana de 6 hasta las 8:30 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura ambiente con la que amanece Quito a esta hora? 7 grados centígrados, el frío de la capital, frío veraniego con el que amanecemos aquí en la carita de Dios. Como cada mañana les saludamos Cecil Rada tras la viña y quien les habla Fabricio Vela para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control master. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda de entrevistas. Tendremos la oportunidad de dialogar con el jurista Pedro Granja, que estará con nosotros. Será la primera entrevista luego de nuestro comentario. Vamos a hablar con Pedro Granja sobre la situación institucional que está viviendo el país, la crisis de la Contraloría General del Estado, la situación en la Asamblea. Vamos a evaluar lo que está pasando con la Administración de Justicia. En fin, la coyuntura institucional con Pedro Granja, que estará con nosotros a las 7 de la mañana. Posteriormente analizaremos justamente las diversas salidas jurídicas respecto del conflicto de la Contraloría, porque los juristas tienen diversas visiones en torno a este tema. Dialogaremos con Starin Raza, constitucionalista, sobre si hay o no una salida realmente jurídica a la crisis de la Contraloría o esto va a tener que ser político. Le vamos a preguntar al doctor Starin Raza. Hablaremos también sobre la variante Delta del COVID-19. ¿Es letal? ¿Las vacunas nos protegerán de esa variante? Le preguntaremos al doctor José Sánchez, él es infectólogo e investigador de la Universidad UTE. Y finalmente dialogaremos con el gerente del Metro de Quito, Rodrigo Torres. La situación del municipio de Quito, que también la vamos a comentar, derivada justamente de la incertidumbre en torno a lo que está ocurriendo con el alcalde Jorge Yunda, ha afectado y va a afectar la planificación del metro. Hablaremos con Rodrigo Torres en torno a ese tema. Ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada
del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía a lo largo de nuestro programa de noticias. Ya tenemos poco a poco a nuestra audiencia que se va conectando desde muy temprano con este espacio. Nos saludan, interactúan con nosotros. Hay bastante para informar, para entrevistar, para comentar en el curso de esta jornada de jueves. Silra Trasdaviña, te saludo. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Excelente inicio de jornada de día jueves para ti y para todas las personas que nos acompañan, que ya se unen a nuestra señal desde los diferentes puntos de aquí del Ecuador y de todo el mundo. Bienvenidos todos. Ya es jueves, está haciendo frío. Abríguese, tómese su cafecito y nosotros ya le tenemos por acá las noticias y la información. Claro que sí. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:09 a.m, iniciamos con nuestros titulares. Guillermo Lasso reorganiza el sector petrolero en un decreto. Además, el Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. Así lo advierte el delegado de los empleadores al Consejo Directivo. Y juez otorga medidas cautelares y suspende proceso de remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Además, les contaremos que la Fiscalía llama a juicio a la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Y Bucarán estaría involucrado en un nuevo delito. Jueces critican a médico y sancionan a abogado del expresidente. 6:10 a.m. Además, les contaremos sobre la pareja de terror. Fue sentenciada a 3 años de prisión. Les contaremos sobre este caso. 6:10 a.m. en la primera hora. Seis de la mañana con 10:10 a.m. Iniciamos con el desarrollo de la información. Guillermo Lasso reorganiza el sector petrolero en un decreto. Información del diario digital Primicias. Desde cambios en los contratos para abrir paso a la inversión privada hasta la suerte de las refinerías y las gasolineras de Petroecuador han sido abordadas en el nuevo decreto presidencial. El presidente de la República ha firmado el decreto ejecutivo 95, con el que ordena varias acciones para incrementar la producción de petróleo. Esta difícil tarea será liderada por el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. Anteriormente, el presidente Lasso había dicho que el gobierno buscaba duplicar la producción petrolera de los actuales 473.555 barriles al día, pasar a 1 millón de barriles diarios. La meta, según Lasso, será alcanzada en 5 años y una de las opciones para llegar a ellas es abriendo el camino para la inversión privada. De acuerdo con el decreto, los recursos que provengan del aumento de la producción petrolera serán destinados sobre todo a temas de inversión en las zonas de influencia de las actividades hidrocarburíferas. Las medidas, en concreto, las ordenó las siguientes medidas para los próximos 100 días. Implementar políticas públicas y normativas para atraer inversión privada al sector petrolero e hidrocarburífero. Reformular y revivir el modelo de contrato de participación que fue abandonado durante la administración del expresidente Rafael Correa para fomentar la exploración y también la explotación de los hidrocarburos y reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros, geológicos y ambientales que suponen las actividades de exploración y explotación de petróleo. Promover también los procesos de licitación de áreas bajo el modelo de contrato de participación, observando la normativa de consulta previa a las comunidades aledañas, a los bloques y a la protección de áreas intangibles y también las reservas naturales. Que la empresa estatal Petroecuador identifique los campos productivos que deberían delegarse a la iniciativa privada para aumentar su rendimiento. Además, auditar el proceso de absorción de Petroecuador sobre la ya extinta Petroamazonas y contratar a una consultoría internacional que diseñe un nuevo modelo de negocio para Petroecuador.
realizar un proceso de selección de perfiles para ocupar las gerencias de Petroecuador con el apoyo de una firma especializada. Además, hacer un diagnóstico sobre los procesos de comercialización de petróleo y combustibles de Petroecuador en los últimos 10 años, ya que la empresa se ha visto inmersa en varios escándalos de sobornos con firmas internacionales a las que vende su petróleo y su fuel oil. El decreto también establece como prioridad que el Ministerio de Energía remita un paquete de reformas legales para que Petroecuador pueda captar recursos del sector privado para financiar sus operaciones. Lazo también ordena al Ministerio de Energía que tome las acciones necesarias para la implementación de las mejores prácticas empresariales y de buen gobierno corporativo en Petroecuador para que la empresa pueda vender acciones en los mercados internacionales de valores, y pide la elaboración de un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos para abrir campo a la inversión privada en el sector petrolero con el objetivo de aumentar la producción de crudo. Según el decreto, la reforma legal establecerá las condiciones legales y técnicas para que las empresas petroleras que operan en el país puedan migrar de los contratos existentes a contratos de participación para la exploración y explotación de petróleo. El decreto también aborda la venta de todas las gasolineras de la red Petroecuador. La empresa cuenta con 48 estaciones de servicios en 10 provincias: Galápagos, Esmeraldas, Carchi, Sucumbío, Zimbabura, Cotopaxi, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Además, la petrolera estatal tiene alrededor de 204 gasolineras afiliadas a su red, pero no le pertenecen. Precisamente, Petroecuador es la marca número uno en el segmento de estaciones de servicio. En un plazo de 60 días, el Ministerio de Energía debe revisar el estado del sistema del transporte de hidrocarburos a fin de impulsar proyectos de inversión para mejorarlo. Además, Lazo dispuso que en máximo 60 días se haga un reporte sobre el estado de las tres refinerías de Petroecuador, así como los posibles procesos para concesionar estas plantas. Petroecuador cuenta con tres refinerías en Esmeraldas, la de Shushufindi y La Libertad. El decreto también dispone que el Ministerio de Energía elabore un proyecto de ley para la creación de un fondo de sostenibilidad petrolera. Este fondo de ahorro será alimentado de un porcentaje de la renta petrolera neta del Estado y tendrá como beneficiarios a los programas específicos para la erradicación de la desnutrición infantil. 6:15, información del diario digital Primicias en la primera hora. Continuamos con más información. Ahora les contamos que el Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. Así lo advierte el delegado de los empleadores al Consejo Directivo. César Rodríguez explicó que el Estado le debe al IES unos 5,000 millones de dólares por atenciones de salud a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Información de diario El Universo. El Fondo de Salud del IES está quebrado y solo tiene recursos para un mes más. Esa fue la grave noticia que dio el delegado de los empleadores, César Rodríguez, ante la mesa del consenso por el empleo organizada por la Cámara de Comercio de Quito al retratar la situación del Seguro Social. El alto funcionario del IES, que es miembro del Consejo Directivo de la entidad, explicó que debido a la falta de pago que se viene arrastrando durante años de la deuda de salud y también los gastos que se ha generado fuera del financiamiento, han dejado al IES en esta situación. Para el próximo mes, el Fondo de Salud está en cero y para agosto y septiembre de este año no tendremos para pagar a nadie. Esa es la verdad, estamos quebrados, así lo señaló. Rodríguez identificó el problema indicando que el gobierno desde hace varios años no paga las atenciones de salud a los jubilados ni de las enfermedades catastróficas, incumpliendo lo que dice la ley. El IES sí está obligado a atenderlos aunque no reciba pago, pues esto también está establecido por ley. Entre tanto, se sigue atendiendo a los hijos menores de 18 años de los afiliados, aunque este servicio no cuenta con un financiamiento. La deuda del Estado del IES en cuanto a salud está calculada en unos 5,000 millones, dijo Rodríguez, y aseguró que cada vez se debe pagar entre 350 millones y 400 millones para atenciones de salud a los jubilados.
Los datos de Rodríguez coinciden con los cálculos actuariales que se hicieron en 2014 por parte de la empresa Volrisk sobre la viabilidad del camino de tasas de contribución a los fondos cuando se bajó la tasa para pensiones y se le subió a la salud. Estos cambios fueron declarados inconstitucionales en 2019. 6:18, información de diario El Universo en la primera hora. Continuamos con más información. Juez otorga medidas cautelares y suspende el proceso de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Información de diario El Comercio. El juez de Pichincha, Carlos Enrique Soto, concedió medidas cautelares a favor del alcalde Jorge Yunda y dejó suspendido el proceso de su remoción que fue aprobado por el Consejo Metropolitano el 3 de junio y ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral el 1 de julio pasado. La resolución la difundió el municipio la tarde de este miércoles 7 de julio. En dicha notificación se estableció la suspensión de la ejecución de la resolución con fecha 3 de junio suscrita por el vicealcalde, con la que se resolvió en artículo único remover del cargo al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el señor Jorge Homero Yunda Machado. El juez indicó que la suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte Provincial de Pichincha notifique su dictamen, confirmando, también formando, negando o en general pronunciándose sobre el recurso de apelación que presentó el alcalde en contra del informe de la comisión de mesa con que se tramitó su remoción. Yunda se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Nuevamente la justicia me ha dado la razón. Se han otorgado medidas cautelares ordenando al Consejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas que quiere entrar por la ventana. Así lo escribió el burgomaestre en su red social Twitter. En días pasados, Yunda insistió en que continuará en funciones mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Provincial sobre la acción de protección que le fue otorgada de forma parcial el pasado lunes 28 de junio. Información de diario El Comercio, 6:20 en la primera hora. Cambiamos de tema. La Fiscalía llama a juicio a la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra O, y cuatro implicados más serán juzgados por el presunto tráfico de influencias en la compra de kits alimenticios. Información de diario El Telégrafo. La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Alexandra O, ex titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y a cuatro personas más procesadas por ser presuntos coautores de tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El ente indicó que luego del análisis de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, la jueza Andrea Ordóñez resolvió el llamamiento de juicio a Alexandra O, César E, Jorge O, Mauricio C y Carlos M, quienes también fueron funcionarios de la Secretaría. La magistrada señaló que los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio son suficientes para presumir la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados en la adquisición de 7.000 kits de alimentos con un aparente sobreprecio. Durante la emergencia sanitaria y también el confinamiento por el COVID-19, esto durante el mandato del expresidente Lenín Moreno. La audiencia se desarrolló en la unidad multicompetente de San Borondón y duró 3 días. 6:21, información de diario El Telégrafo en la primera hora. Seis de la mañana con 6:22. Continuamos con más noticias. Bucarán estaría involucrado en un delito. Jueces critican a médico y también sancionan a abogados del expresidente. Información de la revista Vistazo.
El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, podría enfrentar un nuevo proceso judicial en su contra por incumplimiento de decisiones de autoridad competente. El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil denunció que el procesado buscaría dilatar el proceso, diferir las audiencias y evitar que se pueda resolver su situación jurídica en torno a un presunto delito de tráfico de ilícito de armas de fuego. Mediante una providencia con fecha del 6 de julio, los magistrados declararon fallida la audiencia convocada para el pasado 21 de junio y responsabilizaron de aquello al exmandatario al considerar que no justificó conforme a la ley su inasistencia a la diligencia previa. Además, emitieron fuertes críticas contra el médico y los abogados de Bucaram. En el auto resolutorio, los jueces tomaron en cuenta algunos aspectos, como que el documento que presenta a Bucaram como certificado médico conferido por el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, de ninguna manera se puede aceptar que cumple con el objetivo fundamental, que es determinar que el procesado en esta causa estaba en imposibilidad de conectarse mediante un medio telemático y comparecer a la audiencia de juzgamiento convocada. La fiscalía practicó una evaluación y determinó efectivamente las afecciones cardíacas de las que adolece el procesado, pero asimismo se determinó que no está en imposibilidad de comparecer a juicio, ni se diga ni se le dio la posibilidad de hacerlo mediante cualquiera de los medios tecnológicos o telemáticos a su alcance, así lo señalan. Sobre el certificado presentado en la audiencia, el tribunal mencionó que el galeno, antes mencionado mediante una llamada telefónica, atendió a la una a Bucaram y a las tres también se informó sobre la mejoría del paciente. Esta es la quinta convocatoria que, basada en el mismo motivo, se busca dilatar en el proceso. Así lo enfatizaron los jueces. 6:24 de la mañana. Información de la revista Vistazo en A Primera Hora. Y cerramos este bloque de noticias con información del portal tuvoz.tv. Pareja del terror sentenciada a 3 años de prisión. Fue en noviembre de 2020 cuando la pareja del terror generó zozobra en Quito. Sus brutales asaltos quedaron grabados en cámaras de seguridad por el robo con violencia e intimidación en una panadería. Israel Palacios y Cintia Carrera, de 38 y 19 años de edad respectivamente, fueron sentenciados a 3 años de prisión. Ellos se sometieron a un procedimiento abreviado. Tuvoz TV conversó en exclusiva con el fiscal Ramiro Sánchez, quien lleva este caso. Se decidió ponerle 36 meses, considerando en el caso específico de la señora Cintia Carrera, a quien se le sometió a un análisis psicológico en el que se pudo determinar que el procesado Israel Palacios ejerce una autoridad de mando sobre ella y que la habría amenazado con quitarle la vida a su hijo. Así lo explicó el fiscal Sánchez. La pareja, además, deberá pagar una multa de 3 salarios básicos unificados, es decir, $1,200. Cintia Carrera no tiene antecedentes penales, mientras que Israel Palacios registra 9 antecedentes penales y 6 procesos judiciales. Pocos días antes del primer robo cometido el 15 de noviembre en la panadería, Israel Palacios habría salido de la cárcel, así lo indicó el fiscal Ramiro Sánchez. Por el robo en la pizzería cometido el 17 de noviembre, existe otro proceso judicial en contra de la pareja del terror. Se espera que el mes de agosto se realice la audiencia preparatoria de juicio. Según el fiscal, al tratarse del mismo delito de robo agravado, podrían recibir la misma pena de 36 meses de prisión y $1,200 de multa. Las dos sentencias se acumularían, por lo que la pareja estaría en prisión por 6 años. Así lo indicó el fiscal. La pareja del terror fue detenida en la frontera con Colombia cuando intentaba salir del país. Al momento, ambos permanecen en la cárcel de Cotopaxi. Información del portal tuvoz.tv. Son las 6:26 de la mañana en A Primera Hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga.
Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27 en la mañana, gracias por la sintonía. Ya tenemos, como siempre, la habitual conexión de nuestros madrugadores. Tempranito, ya se han conectado con nosotros a través de nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live, cuanto en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Nos honran con su generosa sintonía. Siempre recordarles, además, que ustedes pueden escucharnos en nuestra señal de radio, también nos pueden buscar a través de la internet. Son diversas posibilidades que tienen ustedes para seguir este espacio de noticias. Quiero contarles que tenemos una información que ha llegado muy temprano en la mañana, en la madrugada en realidad, poco después de las 5 de la mañana. El Ministerio de Gobierno ha informado sobre 9 allanamientos realizados esta madrugada en Cuenca por parte de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional en la Operación Global Liberterra, efectuada en 48 países. El resultado: $25,000, libros de viajeros, celulares, documentos de viaje. Esto ha sido publicado por el Ministerio de Gobierno en la madrugada del día de hoy. Se ha compartido información por parte justamente de los colegas comunicadores institucionales de esta cartera de Estado respecto de esta desarticulación de una presunta red de trata de personas, tomando en cuenta evidentemente episodios de los cuales hemos conocido en las últimas semanas, por ejemplo, el aumento de la migración a México para de ahí tratar de llegar a Estados Unidos, tomando en cuenta que hay libre ingreso, no se requiere visa para llegar a México y luego arriesgarse, ¿no? Y el hecho de que se han dado casos de niños que han salido del país con autorización de sus padres y que han enfrentado condiciones realmente terribles para tratar de cruzar la frontera o encontrarse con sus familiares cruzando la frontera en los Estados Unidos. Una cosa realmente terrible. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en el transcurso de la madrugada del día de hoy. Estaremos expectantes de la actualización de la información. A ver, algunos temas. Empecemos por el caso del doctor Jorge Yunda Machado, alcalde metropolitano de Quito. Y sí, el doctor Yunda sigue siendo alcalde. Sigue siendo alcalde porque su remoción todavía no está ejecutoriada. Y mientras no esté ejecutoriada, sigue siendo alcalde y no ha perdido su condición de tal. Ayer, en un nuevo capítulo de esta telenovela, que creo que a los ciudadanos, a los habitantes de esa ciudad, ya nos tiene agotados, ya nos tiene cansados, agobiados, porque termina siendo una telenovela que dura más de un mes. Estamos 8 de julio. La remoción del alcalde fue el 3 de junio. Más de un mes que estamos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. En el medio de la ciudad, esa ciudad está claro que hoy no sabe hacia dónde va a ir. No sabe qué va a pasar con esta ciudad. Una ciudad que tiene gravísimos problemas, una ciudad que hace rato dejó de ser la franciscana ciudad de Quito, como era conocida. Una ciudad que ya no es ese entorno de tranquilidad, de paz, de respeto, de sosiego. Es una ciudad que realmente en los últimos años ha perdido mucho de lo que caracterizó justamente a la capital de la República. La ciudad no tiene norte en este momento. Y creo yo que tanto el alcalde Yunda cuanto los concejales de Quito deben reconocer que por sus propias acciones y omisiones, esta ciudad hoy carece de un norte. Y la ausencia de ese norte implica justamente una corresponsabilidad tanto del Ejecutivo Metropolitano, me refiero al alcalde, cuanto del Legislativo, que es el Consejo Metropolitano. ¿Qué va a pasar con Quito? Hoy vamos a tener una entrevista a las 8 de la mañana con el gerente del metro. ¿Qué va a pasar con el metro? La obra más emblemática, más cara, más importante que se ha construido en la historia de la capital. Una de las obras más importantes de la historia del país.
Una obra que no costó, pues, $100. Una obra que costó más de 2.500 millones de dólares a ojo de buen cubero, porque seguramente los costos deben haber sido mucho más altos. ¿Qué va a pasar con el metro? Que se vendió como, evidentemente, la panacea para comenzar a solucionar los problemas del tránsito en esta ciudad. Y hago esta pregunta porque, independientemente de la entrega o de la finalización y de la entrega de la obra física, el metro no es que entregan la obra física a los contratistas, se ponen los trenes y ya empieza a operar. Debe ser parte de todo un sistema de transporte anclado justamente a la movilización en superficie. Ese sistema no está listo. Ni siquiera sabemos quién mismo se va a encargar de operar el Metro de Quito. Porque hubo una primera decisión por parte del directorio de la empresa, que es que la propia empresa, con asistencia internacional, se encargue de operar el metro. Y a la vuelta de la esquina surgieron pedidos y presiones de diversos sectores para que se vuelva a analizar la posibilidad de entregar la operación del metro a un operador internacional, lo que implicaría una concesión. Y esto evidentemente va a provocar una demora. De hecho, ya hay una demora sobre el funcionamiento del metro. El metro no va a estar listo este año. Todo lo que está pasando en este momento va a impedir que el metro comience a operar con las primeras pruebas en el último tramo de este 2021. Porque en la planificación inicial se había ofrecido para los primeros 2 o 3 meses del 2022, que ya los usuarios iban a poder utilizar y trasladarse de un sitio a otro pagando la tarifa correspondiente. Pero no está nada listo. Todas las cosas que son muy importantes para el funcionamiento del metro no están. Y esto está atado justamente a la crisis que está viviendo la ciudad. Las calles de la ciudad de Quito están hecho pedazos. Hecho pedazos. O sea, creo que no hay calle, no hay sector de Quito que no tenga problemas. Yo el día domingo que estuve en el ciclopaseo, puse un par de fotografías. Cuando las puse yo me refería, y decía en mi cuenta Twitter, me refería justamente y consultaba a los ciclistas urbanos por el tema de las subidas. ¿Cuál subida es más compleja? ¿De la Galo Plaza Lazo? ¿De Carcelén hasta el Parque de los Recuerdos o de la Kennedy hasta el Parque de los Recuerdos? Pero claro, posté un par de fotografías que se veía hecho pedazos la calle. Y en realidad la gente empezó a comentar justamente el estado de las calles. Esta es una responsabilidad del Ejecutivo Metropolitano, representado en el señor alcalde, e instrumentado a través de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la ciudad? Y como he dicho en varias ocasiones, el alcalde empezó bien con algunas ejecutorias. Hubo los hechos de octubre de 2019 que fue muy criticado. El alcalde volvió a salir por sus fueros durante el inicio de la pandemia y después las cosas se complicaron porque empezó a ser parte de una investigación por presuntos actos de corrupción. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con la ciudad? ¿Hacia dónde va Quito? Quito en este momento no tiene norte. Quito no tiene un proyecto de ciudad. No tenemos certeza de en qué va a terminar todo este lío jurídico, político-jurídico, al cual a quienes vivimos en la ciudad, quiteños y chagras, nos tienen abocados tanto el alcalde Yunda cuanto los concejales, con declaraciones en uno y otro sentido, con recursos en uno y otro sentido. Ayer la justicia, a través de un juez, le otorgó medidas cautelares al alcalde, según la disposición del juez, que suspenden provisionalmente la remoción hasta que las medidas cautelares sean ratificadas o desechadas por la Corte Provincial de Justicia. Esto es un proceso. Entonces tendremos más días de incertidumbre. Y sobre este tema que ocurrió ayer hay múltiples opiniones. Porque por un lado hay juristas como Marco Morales, como André Benavides, como Ismael Quintana, como Salim Zaidán, que consideran que la actuación del juez del día de ayer es un abuso del derecho al involucrarse con medidas cautelares en una resolución administrativa por parte de un cuerpo colegiado como el Consejo Metropolitano. Pero por otra parte tenemos juristas como el doctor Javier Aguilar, como Estefanía Grunauer, que han salido en defensa de esa resolución que favorece los intereses del alcalde metropolitano. Vean, yo me quedo en la mitad y yo digo que se resuelva la crisis del municipio lo antes posible, porque esta ciudad no da para más. Esta ciudad necesita un norte y no existe un norte por la disputa entre el alcalde y los concejales. No tiene un norte porque la atención del señor alcalde tiene que ver con qué va a pasar con su remoción.
¿Se va a concretar o no se va a concretar esa remoción? Y si se concreta, ¿qué va a pasar con Quito? Y si no se concreta y el alcalde sigue en funciones, imaginémonos ese supuesto no consentido. ¿Cuál es el proyecto con el cual el doctor Yunda va a seguir al frente de la municipalidad? Esas son las inquietudes que planteo. Lo que pasa en Quito es realmente muy, muy preocupante y no podemos mirar hacia otro lado. Creo que es momento de que, como ciudadanos, exijamos que quienes forman parte de la administración municipal, tanto el ejecutivo cuanto el legislativo, se olviden de estas disputas y comiencen a pensar hacia dónde va la ciudad. Si mañana o pasado se ejecutaría la remoción de Yunda y Yunda tiene que salir de la municipalidad y Santiago Guarderas asume por su condición de vicealcalde la alcaldía de Quito y hay que elegir un nuevo vicealcalde o vicealcaldesa, mientras Gisela Chelá deberá permanecer como segunda vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Quito. Y seguramente, me decía hace un par de días Elena Coloma, que habrá comisiones de la municipalidad que van a tener que ser reestructuradas justamente con base a esta coyuntura. Seguramente habrá cambios en las gerencias de las empresas públicas municipales, habrá cambios en las administraciones zonales. O sea, no es que se sienta mañana o pasado el doctor Guarderas y por arte de magia va a cambiar la cosa. Todo esto es un proceso, pero yo quiero saber hacia dónde van, cuál es ese proceso, qué es lo que van a hacer. La ciudad está paralizada, paralizada por la disputa política, paralizada por la indefinición. Los ciudadanos que habitamos en Quito necesitamos certezas, certezas de hacia dónde va esta ciudad. El otro día yo hice un comentario absolutamente exagerado, era una exageración. Porque me parece a mí que no cabe hacer la comparación de lo que está pasando con Quito respecto de lo que ocurrió con Guayaquil entre 1984 y 1992. Fue exagerado, pero fue deliberado. O sea, está claro que Quito 2021 no es el Guayaquil del 84 al 92. Pero por Dios, abramos los ojos. Si las cosas no mejoran, probablemente vayamos por ese camino. Si seguimos en medio de una disputa política, si no hay proyecto de ciudad. Esta ciudad a lo largo de los años se había caracterizado por la unidad para tomar decisiones, por un proyecto de ciudad. ¿Qué queremos de Quito? ¿Hacia dónde queremos que vaya Quito? Yo no tengo claridad sobre eso. No tengo claridad sobre lo que quiere el doctor Yunda y no tengo claridad sobre lo que quiere el Consejo Metropolitano y sobre lo que pretenderá aplicar el doctor Guarderas una vez que asuma, si es que así ocurre, la alcaldía del Distrito Metropolitano. Yo entiendo que esto es cuestión de días, pero la incertidumbre se mantiene. La incertidumbre se mantiene. Y yo lo que planteo es que, por Dios, que se solucione ya esto. Que se solucione como corresponda, en derecho, que se solucione. Y que quien se quede al frente de la municipalidad comience de verdad a trabajar por Quito y se olviden ya de esta disputa política que en nada ha abonado para una ciudad que de verdad está hecho pedazos. En Quito hasta la autoestima se ha perdido. Yo creo que eso es así. Hasta la autoestima se ha perdido. Se ha perdido el respeto. Basta con salir a la calle. Se ha perdido el respeto al prójimo. Eso que está pasando con Quito. Yo creo que ya como ciudadanos tenemos que hacer este ejercicio de presión, si se quiere. Presión ciudadana. Para que comiencen a tomar decisiones. Y si no pueden, pues váyanse. De verdad. O sea, nos están invitando a pensar en el Ecuador del año 97, cuando aquí el grito unísono de una buena parte de Quito fue que se vayan todos. Si no pueden con la ciudad, váyanse. Pero todos. Si no pueden. Pero Quito no da más. No da para más. No da más. No da para más. Si no se pueden poner de acuerdo, si van a seguir en esta espiral, en esta disputa jurídico-política, váyanse, renuncien todos. Y busquemos un mecanismo para generar una transición en Quito que permita repensar esta ciudad. Pero con la disputa no llegamos a ninguna parte.
Con lo que está pasando en Quito no llegamos absolutamente a ninguna parte. A ningún lado. Si no pueden con la ciudad, váyanse. Y que se vayan todos, si es así. Es el mensaje con el cual quería empezar yo el día de hoy. Porque lo de ayer, insisto, otra vez, más allá de la discusión jurídica, porque donde hay dos abogados hay tres opiniones. Abogados que defienden, abogados que cuestionan, abogados que cuestionan, abogados que defienden. Es así el mundo del derecho. Pero quienes somos ciudadanos que no tenemos conocimientos de derecho, que no somos abogados, estamos en la mitad. Y lo que queremos es trabajo. Lo que queremos es tranquilidad. Lo que queremos es saber si hay o no un proyecto de ciudad. Lo que queremos además es que no le vendan humo a la gente, en uno o en otro sentido. Llamar a la cordura, llamar a la cordura a la clase política. Y reitero, si no pueden con Quito, váyanse. Váyanse todos, si no pueden con Quito. Den un paso al costado y busquemos la posibilidad de generar una transición, porque la ciudad está yéndose al despeñadero. Cierro el tema de Quito. Hoy, en la agenda de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, querida audiencia, consta como segundo punto del orden del día, después del himno nacional, conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto del informe anual de labores del expresidente de la República del Ecuador, Lenín Voltaire Moreno Garcés. El portal Primicias, el día de hoy, publica una nota escrita por la querida colega Estefanía Celi. Iniciativa de juicio político contra Lenín Moreno con poco futuro. La Asamblea Nacional, dice la nota, revisará este 8 de julio, hoy, el informe de la Comisión de Régimen Económico sobre la rendición de cuentas del expresidente Lenín Moreno. El documento sugiere que la Comisión de Fiscalización analice un posible juicio político contra el exmandatario en la Asamblea por los repetidos errores en su informe anual de gestión. El informe deberá ser tratado en el Pleno y aprobado con al menos 70 votos. De llegar a concretarse el pedido de juicio político en el Pleno, sería la primera vez que el Parlamento intente oficialmente enjuiciar a un expresidente. Desde el retorno a la democracia nunca ha habido un intento de fiscalizar a un expresidente de esta manera, sobre todo porque el principal resultado de juicio político es la censura y destitución, algo que ya no tiene efecto sobre quien no ostenta el cargo. Sobre Moreno no cabría la destitución, pero sí la censura, de ser el caso. Además, la Constitución solo habla de juicio político al presidente en funciones. Es otra discusión. La Constitución no dice un juicio político contra un expresidente, pero aquí también la propia Constitución establece que los funcionarios serán sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional hasta un año después de haber finalizado sus funciones. Tampoco ha llegado a concretarse ningún juicio político contra presidentes en funciones. Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez tuvieron amenazas desde el Congreso, pero al final sus gobiernos terminaron por otras vías. En el caso de Abdalá Bucaram, lo declararon incapaz mental para gobernar sin fórmula de juicio político, con 44 psiquiatras de 77 diputados que se reunieron en el Congreso Nacional de la época entre el 5 y 6 de febrero de 1997, sin permitir que el presidente de la República se defienda. Y en el caso de Gutiérrez, igualmente, Gutiérrez estaba en Carondelet y sin embargo los reunidos en Ciespa, los diputados, aprobaron una resolución a través de la cual declararon la vacancia del cargo por abandono del poder del presidente, cuando el presidente estaba en el Palacio Nacional. Así dice la historia, el 20 de abril del año 2005. En el caso de Alarcón, bueno, Alarcón fue elegido presidente interino, designado presidente interino, una figura que no existía en la Constitución, fue legitimado 3 meses después a través de una consulta popular, tuvo amenazas, pero no pasó nada. En general, dice la nota de Primicias, los anuncios de juicio político se quedan en eso, anuncios. Un estudio entre 1979 y 1995 halló que en ese periodo hubo 190 amenazas de juicio político, pero solo 38 se llevaron a cabo, todas contra ministros o exministros. La pregunta del millón: ¿es posible enjuiciar a un políticamente un expresidente? La Constitución y la ley no prevén el enjuiciamiento a expresidentes, aunque sí a exministros, hasta un año después de que dejen funciones. En el caso de que fuera viable, solo hay 3 causales para iniciarlo que no incluyen la falsedad ideológica que dice el informe de la Comisión de Régimen Económico. Por delitos contra la seguridad del Estado,
por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Vilma Andrade, Izquierda Democrática, señala que el juicio político a Moreno no es legalmente posible. Mientras UNES impulsa justamente esa idea, Ana Cecilia Herrera, miembro de la Comisión de Régimen Económico, sostiene que aunque la Constitución no prevé este tipo de fiscalización a exmandatarios, deberían enviar el pedido a la Corte Constitucional para un pronunciamiento. Yo comenté esto la semana anterior, el lunes. El lunes comenté justamente el tema de Moreno. El martes, me parece, entrevistamos en este espacio a Pavel Muñoz, que votó a favor de este informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico. Y yo voy a ratificar lo que dije el lunes, sobre todo luego de leer la nota del portal Primicias. El pretender llevar a juicio político a Moreno es pura venta de humo y no va a pasar nada. Absolutamente nada. Porque claro, en la propia nota se establecen los temas jurídicos, pero yo tampoco veo músculo o escenario político para llevar adelante una interpelación contra Lenín Moreno, quien se fue totalmente campante el 24 de mayo sin responder ante la historia sobre los errores y omisiones de su administración. El haber convertido a su gobierno en el gobierno de los anuncios que no se concretaron. El haber tenido un manejo terrible, terrible y cuestionable de la pandemia. El haber cambiado sobre la marcha la orientación económica del país, el no haber cumplido con el plan de gobierno, el haber traicionado el plan de gobierno por el cual sus votantes le permitieron ganar las elecciones el domingo 2 de abril del 2017 y posesionarse como mandatario el 24 de mayo del 2017. Con Moreno, a lo largo de 4 años, hubo un manto de impunidad, impulsado desde ciertos medios de comunicación, desde un segmento de la clase política y desde otro segmento de la sociedad de opinadores, influencers y pseudolíderes de opinión. Un manto de impunidad. Porque claro, Moreno hizo la tarea. ¿Cuál fue la tarea? Desmarcarse. Como se desmarcó, ya hizo la tarea. Entonces sobre Moreno, cero cuestionamientos o cuestionamientos muy tibios. Muy tibios. Moreno se fue del gobierno dejando un montón de cosas sin resolver y un montón de dudas sobre las cuales nunca se generaron aclaraciones. Moreno, con su tono bonachón, se mandaba unas perlas pero de llorar en muchas de sus intervenciones. Moreno decía cualquier cosa sin probar sus afirmaciones, siendo presidente de la República. Moreno es tal vez el personaje que nos ha gobernado desde 1979, que con más evidencia hacía todo lo contrario de lo que decía, o decía todo lo contrario de lo que hacía. Moreno lideró un gobierno, si se puede llamar liderar al menos en el papel, porque en la práctica está claro que no lideró el gobierno. Un gobierno que no tenía norte, un gobierno que no tenía rumbo, un gobierno que lamentablemente le quedó grande el manejo de este país. Y este país lamentablemente ha enfrentado su momento más complejo, la pandemia, en manos de ese gobierno que no supo administrar esa pandemia. ¿Llevar hoy a juicio político a Moreno para qué? ¿Para qué? Para mí no sería más que un espectáculo, un show. Aquí no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Es perder el tiempo. Cuando los legisladores, más bien, ciertamente, quieren fiscalizar, fiscalicen cosas que me parece podrían ser mucho más efectivas, mucho más tangibles. Se me ocurre algo. En este momento, ahorita, la Asamblea Nacional debería tomar nota del anuncio generado en las últimas horas por uno de los voceros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sirra leyó la nota. Publicada en Diario El Universo, que el Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. Ha advertido el delegado de los empleadores del Consejo Directivo. Fiscalicen eso, señores asambleístas. Señores, señoras y señoritas asambleístas, ahí tienen un tema de fiscalización. En lugar de pretender llevar a Moreno, es perder el tiempo, vean. Perder el tiempo. Perder el tiempo, ponernos a nosotros a hablar de cualquier cosa, no va a pasar nada. No gasten sus energías en una cosa que no va a ocurrir. No va a pasar. No va a pasar. Por las consideraciones expuestas. Fiscalicen lo que está pasando en el Seguro Social.
¿Es así como ha denunciado un delegado del Consejo Directivo? ¿O están allanando el camino para, de forma inconstitucional, apuntalar la privatización de la seguridad social, como también han denunciado otros sectores de este país? ¿Están apuntalando ese camino? ¿Hacia allá van? La Asamblea Nacional está obligada a fiscalizar este tema, a pedir inmediatamente información ya, ayer mismo, hoy. La Comisión Legislativa del Derecho de los Trabajadores está obligada en este momento a pedir información, a convocar al presidente del Consejo Directivo del IES, ya que le rinda cuentas a la Asamblea Nacional sobre esta realidad. Si es así, ¿qué va a pasar con el Seguro Social? ¿Qué va a pasar con el IES? Estos son temas potentes para ser fiscalizados. ¿Quieren fiscalizar? Fiscalicen el plan de vacunación, pues. Desde su propio inicio, en el gobierno de Moreno, y el plan 900 que lleva adelante el gobierno del presidente Lasso. Hacia allá debería ir la fiscalización. Ya el tema de Moreno, vean, es venta de humo y es papel quemado, como se dice popularmente. De verdad, es perder el tiempo. Lo de Moreno ya, es perder el tiempo. Y no va a pasar nada justamente porque no hay voluntad política. Si lo hubiese habido en su momento, como correspondía, debieron haber llevado a acciones tanto en lo político cuanto en lo judicial. Y en lo judicial no pasó absolutamente nada, pero nada de nada. Nada de nada. Y en este país se generaron los distractores, ¿no? Porque esa fue la lógica del gobierno de Moreno. Distractores. Había una polémica e inmediatamente apareció otra cosa para que nos obligan a que como sociedad hablemos de otros temas y nos olvidemos de lo que estaba pasando. Con INA Papers, con GEA, no pasó absolutamente nada. Nada de nada. El gobierno de Moreno fue incapaz de solucionar la crisis del sistema carcelario. El gobierno de Moreno desarticuló el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Pero ya está. Ya a estas alturas fiscalizarlo, a mí me parece que es papel quemado. Fiscalicen lo que está pasando hoy. Les convoco respetuosamente, señores legisladores, señoras legisladoras, señoritas legisladoras, respetuosamente, fiscalicen lo que está pasando en el Seguro Social. Sería realmente grave, que se confirme aquella alerta generada por uno de los miembros del Consejo Directivo. ¿Quieren fiscalizar? Analicen el decreto ejecutivo emitido ayer por el presidente Lasso respecto de la orientación de la política petrolera del sector hidrocarburos. ¿Qué va a pasar con el sector de hidrocarburos? ¿Quieren fiscalizar? El presidente Lasso ayer ha anunciado que los contratos de participación, de los contratos de prestación de servicios migrarán a contratos de participación. O sea, vamos a volver al mismo estatus antes de 2007 con el tema petrolero. Fiscalicen cuánto le rindió al Ecuador los contratos de prestación de servicios y cuánto le va a rendir al Ecuador los contratos de participación. Fiscalicen si la intención es volver al 80-20, 80 para las empresas privadas, 20 para el Estado, o 82 para las empresas privadas, 18 para el Estado. O si vamos al 50-50, en el caso de contratos de participación. Fiscalicen. Ahí tienen materia para fiscalizar, no pierdan el tiempo con Moreno. Lo de Moreno es un saludo a la bandera. Va a ser un saludo a la bandera. Yo, créanme, como en el póker, pago por ver si es que la Asamblea hoy toma una decisión respecto del tema de Moreno. Para mí, como dicen popularmente, un dicho muy popular y coloquial sería gastar pólvora en gallinazo. Fiscalicen lo que realmente le interesa al ciudadano común, que es esto que estoy mencionando. 6:56, cierro el comentario y vamos de inmediato con un breve recorrido por redes con Silrat. En minutos, Pedro Granja, aquí en A Primera Hora. Silrat Razaviña. Muchas gracias, Fabricio. Así es, revisemos entonces las redes sociales a esta hora. Y vamos a iniciar con Alerta News, que ha seguido minuto a minuto todo lo que ha ocurrido en Haití después del asesinato del presidente. Lo que sabemos hasta ahora, el presidente Jovenel asesinado, la primera dama herida de gravedad, según nueva información. Estado de sitio en el país, está cerrado el aeropuerto y la embajada de Estados Unidos y el
premier denunció un acto barbárico. Esta es la cobertura ininterrumpida que ha realizado Alerta News 24 respecto al tema. También señala magnicidio en Haití. El Papa Francisco expresó su tristeza y condena toda forma de violencia tras el asesinato del presidente de Haití. Además, detuvieron a los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse. El ex presidente de Sudáfrica, Zuma, se entrega una pena de prisión también de 15 meses, esto por otro lado de la información. Y le pusieron fin a la búsqueda de los sobrevivientes del edificio colapsado en Florida. Ahora se está buscando cadáveres respecto a este tema y las víctimas, pues ya se descarta que haya más sobrevivientes después del desplome de este edificio. Además, es la primera vez que Inglaterra accede a un final en torneo de la Eurocopa. Estas también son otras de las noticias que nos trae Alerta News. Inglaterra le ganó 2-1 a Dinamarca y accede así a la final de la Eurocopa. Enfrentará a Italia el día domingo. Todos los aficionados al fútbol también estarán pues atentos a este partido de la Eurocopa. Volviendo al tema de Haití, la comunidad internacional pues ha hecho referencia y ha condenado el ataque violento y el asesinato del presidente de ese país. Canadá condenó el asesinato del presidente Jovenel. Además, la primera dama de Haití fue trasladada de emergencia a Florida. Esto ocurrió en la tarde de ayer para ser tratada con heridas y se encuentra en estado crítico. La OEA, de su lado, pidió una investigación internacional del asesinato del presidente haitiano. Esa es otra de las informaciones pues que ha seguido minuto a minuto el portal digital Alerta News. Además, uno de los hijos del presidente fue testigo del ataque, pero resultó ileso. Es otra de las informaciones que se conoce respecto a lo ocurrido. Y por otro lado, tenemos información de Dubái. La oficina de medios dice que informó que se produjo un incendio en un contenedor dentro de un barco anclado, esto en un puerto, y hubo una explosión, es lo que han señalado, y el equipo de defensa civil está trabajando para tratar de apagar el incendio. Son imágenes bastante impactantes de lo ocurrido también en el lugar. El incendio reportado en el puerto principal de Dubái después de una fuerte explosión, también es lo que están anunciando las autoridades. Respecto a lo de Haití, que sigue siendo recogido por diferentes portales, Estados Unidos pidió a Haití realizar las elecciones previstas para este año, que todo continúe, que continúe el proceso para pues elegir a un nuevo presidente, tal como estaba ya previsto antes del asesinato del actual mandatario. La primera dama de Haití llegó al sur de la Florida para recibir también tratamiento. Y por otro lado, el embajador de Haití ante Estados Unidos dijo que las imágenes muestran que los atacantes se presentaron como agentes de la DEA de los Estados Unidos y agregó que no hay modo de que lo fueran. Es lo que ha señalado el embajador de Haití ante Estados Unidos, Bochit Edmond. Él ha señalado que las imágenes muestran que los atacantes se presentaron, se infiltraron como agentes de la DEA de los Estados Unidos y agregó que no existe modo, manera de que así fuera. Además, un avión de la Fuerza Aérea Dominicana que iba a reforzar la frontera con Haití sufrió un accidente en pleno aterrizaje. Por otro lado, en noticias más positivas, Madrid no registró ninguna muerte a causa de la COVID-19 por primera vez desde hace un año. Es la primera vez que no se han registrado fallecimientos por COVID-19 en Madrid. Esto es una buena noticia definitivamente. Además, Rusia canceló las ceremonias de cambio de guardia en el Kremlin por el avance de la pandemia. Rusia, en cambio, está retrocediendo en este tema. Por otro lado, también tenemos más información sobre la crisis en Haití. Información inicial sugiere que habría extranjeros en un grupo de hombres armados que mató al presidente de Haití. Esto también, según recoge el diario oficial recogido por Reuters, por la empresa comunicacional Reuters. Además, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook,
Twitter y Google, intensificando su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Esto es información de France 24 en español, que nos da detalle. El expresidente estadounidense anunció que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google, intensificando su batalla por la libertad de expresión en las redes tras la censura de la que dice ser víctima. Estoy presentando como representante principal una demanda colectiva contra las grandes tecnológicas, incluidas Facebook, Google y Twitter, así como sus directores ejecutivos. Así lo anunció Trump en su club de golf en Nueva Jersey. Los 13 grupos implementan una censura ilegal e inconstitucional. Así lo añadió el líder republicano de 75 años que fue suspendido en Facebook y también en Twitter tras el mortal asalto de sus simpatizantes al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses. Exigimos el fin del silencio forzado, así lo reclamó el presidente de los Estados, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, France 24 en español recoge sobre este tema: nos alzamos por la democracia estadounidense al defender los derechos a la libertad de expresión de cada estadounidense, demócrata, republicano, independiente o lo que sea, dijo Trump. Esta demanda solo es el principio, así también lo añadió el expresidente de los Estados Unidos. Además, dijo que esta demanda pues ha sido acompañada por miles de ciudadanos que han sido también excluidos de las redes sociales y aseguró que busca el fin inmediato de la censura, de las listas negras y lo que llama la cancelación de personas que comparten posiciones políticas. Remarcó que no busca ningún tipo de acuerdo con sus demandados. Estamos en una pelea que vamos a ganar. Así lo dijo mientras varios de los espectadores, mientras hizo este anuncio, lo aplaudían. La demanda se presenta en momentos en que el Congreso emprendió una acción sin precedentes para mitigar el poderío de las grandes corporaciones tecnológicas. Información que nos trae el portal France 24 en español, que además nos trae información sobre lo que ha pasado pues en respecto de las recomendaciones de la CIDH, que reivindicó los derechos a la protesta y pidió medidas para combatir la discriminación étnico-racial y también se refirió a la figura del traslado de protección. Esto es otra de las notas que nos está trayendo France 24 en español y haciendo referencia a la crisis política que vive Colombia después de las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Vamos a revisar también CNN en español, que nos señala el 99% de las personas que han muerto recientemente por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunadas. Esto según profesionales de la salud. Respecto a este tema, pues es lo que están alertando algunos de los galenos. El mes pasado, 130 personas murieron. 130 personas murieron de COVID-19 en Maryland, Estados Unidos. Y no se limita también al mes pasado, porque nos dan algunas cifras adicionales. Y dice que de esta cifra, las personas no vacunadas representan el 95%. Y también de los nuevos casos de COVID-19, el 93% de las nuevas hospitalizaciones por COVID-19 también están pues relacionadas con las personas que no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Ante ello, lo que han pedido las autoridades a los ciudadanos estadounidenses que aún no han sido inoculados, pues que vayan a realizar este proceso para poder continuar también con el tema de reactivación productiva de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Cerramos así nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:06 de la mañana, gracias por la sintonía. Pedro Granja está con nosotros, con él vamos a abrir nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El jurista nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy buenos días a usted y a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, doctor, ¿cómo llegamos a este punto en el cual resulta que la Contraloría General del Estado está viviendo la crisis más grave de su historia? Bueno, me parece que siendo cronológicamente justos, lo interesante habría sido tener la posibilidad de adquirir una máquina del tiempo para retroceder algunos meses y preguntarle al doctor Trujillo si estaría de acuerdo con lo que nos terminó generando, ¿no? Terminaron eligiendo una Corte Constitucional de forma absolutamente inconstitucional, porque la vertiente de selección de los miembros de la Corte anterior no era, pues, de ninguna manera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, nunca se resolvió el tema de Carlos Poli. No existiendo ninguna justificación para que Celi se convierta en contralor, era evidente que durante todos estos años este señor ha actuado de facto. Ciertamente, Celi sabía moverse, actuaba incluso. Terminó usurpando las funciones de presidente de la Casa de la Cultura. Recordemos que le entregó $15,000 a dos periodistas actualmente muy cuestionados para que hagan una obra de teatro, como si la labor de las Contralorías sería la de promover el desarrollo del arte. Pero era una obra de teatro que giraba en torno a la vida, al diario de Pamela Martínez y el caso Sobornos, evidentemente con una lectura política. Me parece que no hay ninguna salida jurídica en este momento, salvo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para empezar, le pida perdón al país, y la Asamblea también, porque era ante la Asamblea Nacional ante quien debió posesionarse para que tenga efectos legales cualquier nombramiento de Celi. Y a partir de allí tendrían que reconocer que hemos tenido un contralor de facto y convocar inmediatamente a un nuevo concurso. Pero el problema es que hasta ese tiempo, ¿a quién se deja al mando de la Contraloría? Cuando no existe la figura del subcontralor o de la subcontralora. Al final es un tema evidentemente que solamente demuestra el descalabro institucional de un país como Ecuador, que es lo más parecido actualmente al Congo belga. Ya, y ahí, por ejemplo, quiero ir a la génesis de todo este desastre. Usted bien ha mencionado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. ¿Usted por qué asume, doctor Pedro Granja, que ese consejo liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo decidió no iniciar un concurso de méritos y oposición para designar a un contralor que reemplace a Carlos Pólit, que había renunciado y que luego fue llevado a juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que no evaluó al subcontralor de ese momento, Pablo Celi, subcontralor de Carlos Pólit, que fue designado por Pólit? No es que emergió Celi de un concurso, sino que fue designado en el uso de sus atribuciones y competencias por Pólit. Celi fue designado así, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Contraloría, pero no lo evaluaron y lo blindaron. ¿Por qué cree usted que pasó eso, doctor? Bueno, usted sabe cuánto lo respeto, Fabricio. Yo hablo esencialmente respecto de hechos probados, y no de suposiciones. No supongo que el cielo es anaranjado, que el cielo es gris, lo veo
y le digo de qué color es, en función de un hecho. En estos momentos yo recuerdo una frase de un escritor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Charles Baudelaire, que cuando nos decía que el odio es un borracho que vive anclado al fondo de una taberna y que constantemente renueva su sed con la bebida deseada. ¿Okay? Y me parece que hay algunos borrachos de ego y de otras cosas en el Ecuador que terminan reduciendo el debate jurídico, que es un debate muy serio, a estupideces como, es que yo odio a los periodistas deportivos porque hablan con un cierto acento, es que yo odio a estos abogados porque hablan con un cierto acento. Tonterías. Los abogados discutimos razones y razones de derecho. Yo no sé qué habrá tenido en la cabeza el distinguidísimo doctor Trujillo, uno de los mejores abogados de toda la historia del país, miembro fundador del Partido Conservador, miembro de la Asamblea Constitucional de 1999, que fue prácticamente la antesala de lo que después conoceremos como la gran debacle financiera del país. Pero lo que sí le puedo decir es todo lo que ha generado aquella vorágine del odio. Es decir, nos prometieron cambiarlo todo para dejarlo todo igual, o quizás peor. Actuaron exactamente con la misma receta del cocinero al que tanto odiaban, que era Rafael Correa. Es decir, yo te odio, te repudio, pero me robo tu receta. Y hago las cosas exactamente igual. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto algo que se hacía muchísimo durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, quien yo combatí jurídicamente con razones de derecho. Utilizaban canales como Gamavisión, no sé cómo se llame ahora. Se sigue llamando Gamavisión. Como Gamavisión, qué bueno, gracias por eso. TC, El Telégrafo y otros más que eran cercanos al correísmo, para destruir la imagen de cualquier opositor. Y claro, esa era la fase previa, porque después de que destruían su vida, de que lo presentaban como un demonio ante el país, ya venía la persecución judicial. Y de esa manera prácticamente cercenaban cualquier forma posible de un debate democrático. En el Ecuador actual, ya se fue Correa hace 6 años. Hace 6 años nos gobiernan Nebot, Guillermo Lacio y Lenín Moreno. Hace 6 años vemos viendo que la Contraloría es un festín, que se ponen a ver, se ponen a desvanecer glosas, porque para eso se la pelean a puños y patadas. Para desvanecer glosas de grandes grupos que perjudican al país entero. ¿Ok? Y ya veníamos viendo todo esto. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Utilizan canales incautados para establecer delitos de odio, para fomentar la violencia contra grupos o personas en función de sus principios ideológicos, por motivos racistas, por motivos étnicos. Y lo hacen en horario prime time, financiados por grandes empresas del mismo Estado. Y esto, evidentemente, porque tienen un proyecto fascista que después se complementa con la persecución en vía judicial. Afortunadamente, el país no está preparado para este tipo de barbaridades. Los ecuatorianos son gente buena. Y le terminaron diciendo, no, esto es repudiable. Y esto hay que cortarlo de raíz. Y entonces ha dado lugar a un enorme debate respecto de la necesidad de autorregular o no las redes sociales y además a los mismos medios de comunicación tradicionales. Ya vamos a hablar sobre los límites de la libertad de expresión, que también le quiero preguntar. Pero antes, para cerrar el tema de Celi, lo cierto es, y está bien lo que usted dice, que responder sobre hechos más que sobre suposiciones, y está bien, obviamente, como abogado que usted es. Lo cierto es que desde el 2 de junio, si la memoria no me es infiel, de 2017, Celi se autoproclamó como contralor general subrogante, rompió una acción de personal que le habían entregado removiéndole de su cargo, despidió gente y tomó decisiones, blindado por el Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez recibió el blindaje de la Corte Constitucional. La discusión hoy, doctor Granja, ya en el ámbito jurídico, es si Celi actuó o no legalmente estos 4 años que estuvo al frente de la Contraloría General del Estado. Y si su actuación no fue legal, ¿qué pasa con las decisiones adoptadas por la Contraloría que él lideró? Me refiero a los informes de responsabilidad penal, al desvanecimiento de glosas, a la ratificación de glosas, a la utilización de informes de la Contraloría justamente para procesos administrativos, civiles o penales. ¿Qué pasa con eso, doctor?
Sí, lo que pasa es que la actuación del señor Pablo Celi ha sido, y yo esto lo vengo diciendo desde el inicio, ha sido absolutamente ilegal desde el arranque. No en un sentido psicológico descriptivo, sino en uno atributivo normativo. ¿Ok? En uno atributivo normativo. Porque si nos ceñimos estrictamente al derecho, el derecho es muy fácil, Fabricio. No es lo mismo que ser un médico. Un médico tiene que estudiar un poquito más. El derecho es muy fácil. Hay que cumplir lo que dice la norma. Punto y basta. ¿Ok? Quien erosiona la norma comete una desviación punible que no merece un premio, sino un castigo. Así funcionan las sociedades democráticas, las sociedades civilizadas. Como en sentido atributivo normativo Celi viola la norma, todos los actos que ha cometido, ¿ok?, todos los documentos que ha firmado, son nulos y sin ningún valor. Evidentemente, usted me preguntará, pero señor, esto generaría un verdadero caos. Bueno, el país está en el caos. Aquí, evidentemente, la salida será, el Consejo pondrá a dedo a alguien quien les diga a Guillermo Lasso. Porque el Ecuador, recuerde usted que vive una monarquía desde 1830. Se hace lo que el que se sienta en Carondelet termina decidiendo qué es el Estado, qué es la justicia, administra el Estado, dice qué está bien y qué está mal. Entonces Guillermo Lasso ordenará a quién ponen de contralor o contralora en los próximos días. Siguiendo la eterna línea que nosotros tenemos de violaciones a toda norma de civilidad. Pero en estricto derecho, y esto se lo dice cualquier profesor argentino, italiano, alemán, en estricto derecho, todas las actuaciones de Celi son nulas y sin ningún valor. Si son nulas y sin ningún valor, ¿qué pasa con las consecuencias de esas actuaciones? Podría pasar que cualquier empresa, cualquier grupo, cualquier persona que se considere afectada por estas glosas que se desvanecen y se arman, porque parecen el mago Merlín, las ponen un día glosas de 200 millones de dólares, al otro día me parece que me equivoqué. No han sido tan malos los señores de la glosa de los 200 millones, solamente vamos a ponerle 2 millones. Y de pasado mañana le ponen 200 mil y al final lo perdonan totalmente. Puede ser que alguien haya sido perjudicado y pueda evidentemente seguir un proceso contra el Estado ecuatoriano. Y evidentemente allí en una corte internacional perderíamos. Es grave lo que está diciendo, o sea, lo que se viene podría ser muy grave, doctor. Me refiero a lo que se viene, doctor. Lo que se viene, si es que es así como usted ha planteado, va a ser muy grave. Y no sé qué va a pasar, oiga, doctor. Sí, lo importante es, mire, Fabricio, nosotros hace unos años teníamos abogados geniales como Jorge Zavala Vaquerizo, me refiero a Jorge Zavala papá, como el mundo Durán Díaz, ¿ok? Y actualmente creo que con muchísima tristeza lo digo, ¿no? Yo ni siquiera vivo en el Ecuador, pero yo tengo contacto con un montón de brillantes juristas ecuatorianos que están en España, que están en Alemania, que están preparando, en Francia otros, en Italia. Y casi ninguno se quiere dedicar a actividades políticas porque eso significaría destruir las carreras profesionales. Aparece cualquier idiota y le pone allí que usted es come niños. Y así se queda para la historia. No existe un debate serio en el Ecuador sobre nada. Vivimos en la dialéctica de la idiocia, de la idiotez total. Y a partir de allí yo no veo que exista una figura descollante allá. Para que le dé la garantía a los ecuatorianos de que existirá un contralor distinto a los que hemos tenido hasta la presente fecha. Creo que lo de Carlos Pollack nos parecía en un momento ya la cúspide de la ausencia de vergüenza. Pero llegó Pablo Celi y lo superó. Y nosotros que conocemos perfectamente el Ecuador sabemos que cada momento trágico del país puede ser superado por otro peor. Y que, si bien es cierto, hemos tenido presidentes con tintes totalitarios, pueden llegar otros que son peores. Esa es nuestra triste historia. Que la gente en los últimos días se haya pronunciado masivamente en contra de este tipo de exabruptos me parece un gesto que nos podría renovar las esperanzas. Y que la gente participe activamente en la exigencia de que el gobierno nos diga
nos dé coordenadas distintas para una verdadera estabilidad democrática. Pero yo tristemente veo que el panorama es muy, muy lamentable. ¿Usted cree que este panorama tan lamentable que usted cita tiene salida? Me refiero yo a la crisis institucional que al momento estamos enfrentando, porque yo he dicho varias veces en este espacio, aquí a la gente le vendieron la idea del cambio y las cosas cambiaron no para no cambiar o para empeorar. O sea, la parte institucional de este país enfrenta una crisis realmente, realmente muy compleja. ¿Usted cree que tiene salida o no, doctor? Sí, usted y yo somos padres, Fabricio. Yo generalmente cometo errores porque a nadie le dan un manual para ser papá, pero después trato de conversar con la gente que me quiere para ver cómo puedo ser mejor, y cuando pido perdón lo hago de corazón. Pido perdón y digo, estos son mis errores y voy a tratar de enmendarlos. Creo que hay otras personas en el país que lamentablemente están ocupando puestos de poder muy grandes, que no tienen idea de lo que significa reconocer los errores, y que el gobierno nacional, con Guillermo Lasso a la cabeza, tiene que tener claro qué modelo político quiere seguir. Si quieren seguir el que ya han venido manejando durante los últimos 5 años, o realmente quieren ver las cosas de un modo diferente. Rápidamente, Fabricio, rápidamente. Sí, la vida, por supuesto. Producimos nosotros más toneladas métricas de alimentos que cualquier país europeo. ¿Ok? Y después entonces nos preguntamos, ¿por qué nos morimos de hambre? Porque la soya ecuatoriana termina en China para alimentar chanchos y vacas. ¿Ok? Pero, y nuestra gente se muere de hambre. Entonces ahí hay algo mal, ¿no? Hay un desequilibrio medio importante de corregir. Luego, mire, a los profesores se les prometió días antes de la segunda vuelta electoral que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe iban a ser respetadas. Entre otras cosas, se planteó que el sueldo básico de un profesor iba a ser de $1,000 y la recategorización, por supuesto, una sola vez en la vida. Ahora el gobierno de Lasso, en la Corte Constitucional, yo soy abogado de un buen grupo de profesores allí, abogado a título gratuito, sin cobrarles un centavo. Y los abogados de Guillermo Lasso dicen, bueno, si la Corte Constitucional falla en contra del gobierno, será otra de la larga lista de promesas sin cumplir. Miren lo que dicen los abogados de Guillermo Lasso, después de que él prometió y su bloque votó a favor de la equiparación salarial de los docentes. Entonces nos dicen, no, es que no hay plata. No, plata hay. Pero lo que pasa es que si la plata se desperdicia para pagarle a medios de comunicación para que ataquen a quienes son mis adversarios políticos, para que me vivan lisonjeando, para que vivan desinformando, distorsionando la realidad, evidentemente vamos a seguir con una sociedad que lamentablemente no mira al más oprimido. Luego tiene usted el grave problema de los médicos. Les prometieron a los médicos, en función del artículo 25 de la Ley Orgánica Humanitaria, que iban a recibir su nombramiento definitivo. Hasta ahora, la ministra de Salud, Jimena Garzón Villalba, no cumple con más de 63 sentencias que les hemos ganado a nivel nacional, en las que se les está obligando a convocar los concursos de merecimientos y darle a los médicos, al personal sanitario que arriesgó su vida, su nombramiento definitivo. Fabricio, esto es importante, ¿por qué? Porque el gobierno de Guillermo Lasso, un hecho, mira a la educación y a la salud como un gasto. Lo dicen permanentemente, porque su chip neoliberal es ese. En cambio, estamos nosotros que vemos a la educación y a la salud como una inversión. Entonces, el país sí tiene salidas cuando empecemos a debatir sobre estos temas de un modo serio, ¿no? Más allá de las mentiras. Después se revienta la caja de Pandora y termina pasando lo de las últimas semanas. Correcto. Oiga, doctor, usted tocó algo en su primera intervención hablando sobre libertad de expresión. La libertad de expresión, doctor, ¿tiene o no tiene límites? Y si tiene límites, ¿cuál es ese límite? ¿O es ilimitada la libertad de expresión, doctor? Sí, mire, yo voy al estadio, por ejemplo, y de pronto digo, bueno, yo soy un hombre libre, ¿ok? Voy a coger esta botella de vidrio, ¿ok? Que me acabo de tomar todo el agua que estaba dentro, y como soy un hombre libre, la voy a lanzar, porque yo puedo hacer con mi libertad lo que yo quiero. Claro, de pronto le cae en la cabeza a un niño, ¿ok? Y le termino provocando, si no, una grave lesión, le podría provocar hasta la muerte. Y yo no puedo ir ante un juez a decirle, no, yo lancé la botella porque yo soy libre. Usted no me puede meter preso porque yo como libertad haga lo que me da la gana. He escuchado algunos articulistas de ese diario que lamentablemente en los últimos años vive entrevistando a Maguá, ¿no es cierto?, que es el Universo. Los he escuchado diciendo, por ejemplo, lo siguiente, textualmente.
El señor Vivanco tiene derecho a criticar y a molestar todo lo que quiera ISA. ISA tiene derecho a presentar las denuncias que quiera. La gente tiene derecho a repudiar a ISA. No, claro, uno tiene derecho a ejercer su profesión. Pero lo que uno no puede hacer cuando ejerce la profesión es promover delitos, es cometer delitos. Porque quien comete un delito debe terminar en la cárcel. ¿Okay? Eso lo dice Roxin, lo dice Ferrayol, lo dice Jacobs, lo dice cualquier profesor de cualquier universidad de Bolivia. ¿Okay? Ahora bien, en el caso de los medios de comunicación de Ecuador, viven hablando de la libertad de prensa en base a un criterio de Stuart Mill, por ejemplo, del siglo XVI. Dicen que la verdad es lo que interpreta la audiencia. Y entonces ellos son libres, como si fueran artistas, de crear la verdad o de distorsionarla a su gusto y guisa. La verdad se convierte entonces en un bien que puede ser comercializado, vendido, prostituido, como ellos quieran. Y nadie les puede decir nada. De vez en cuando pueden decir que el cielo es rojo, porque les conviene, porque combina con los zapatitos del candidato a presidente de la República que ellos quieren posicionar. Pero el cielo no es rojo, del mismo modo que el Danubio no es azul y gris. Es lamentablemente aceite e inmundicias, por más que los poetas nos quieran decir otras cosas. Entonces, la visión de algunos medios de comunicación en el Ecuador es de que la libertad de expresión es un derecho absoluto, y esto es una estupidez. Y lo siguen diciendo con una tesis del siglo XVI. Hoy, Fabricio, lo que se impone es la tesis normativista de la responsabilidad social de la comunicación. ¿Usted no cree en la autorregulación, doctor? ¿Perdón? ¿Usted no cree en la autorregulación? No, yo soy un defensor de la autorregulación porque yo tengo principios que no los negocio y no los he cambiado. Yo combatí a Correa 10 años porque era un autoritario, combatí a Lenín Moreno, todo su gobierno, porque era un autoritario, y estoy combatiendo ahora el gobierno de Guillermo Lasso, criticando todo lo que está mal, porque me parece que siguen con la misma receta del autoritarismo. Yo estoy a favor de la autorregulación como se hace, por ejemplo, en la BBC, en la radio italiana, en la CNN, en algunos medios muy importantes que lo han utilizado. Ahora bien, la primera función de la autorregulación, querido Fabricio, es formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios. Se trata, pues, de una regulación voluntaria a partir de su libre iniciativa. ¿Cuál es la libre iniciativa de TC Televisión, por ejemplo? ¿Cuál es la libre iniciativa de Coavisa para autorregularse, o del Universo, o del Comercio? Ninguna. ¿Ok? Porque el debate debe ser público. Cuando usted le dice, no, es que los medios de comunicación son empresas, obvio que son empresas, y tienen que vender espacios publicitarios y tienen que captar audiencias. Pero lo que no se puede negar, esto también es otro hecho, es que los medios de comunicación educan. Y le pregunto, lo del domingo pasado en TC Televisión, en horario prime time, ¿es educar? Claro que es educar. Educar poniéndole dardos en la cabeza a un campesino por ser campesino, a una persona porque se le acusa de anarquista. Yo creo que, incluso filosóficamente hablando, quienes cometieron este delito son tan precarios en este aspecto que no se dan cuenta que los anarquistas son los que más defienden temas como la autorregulación porque la ven como un antónimo de censura. Correcto, doctor. Interesante charla. Le agradezco, doctor Pedro Granja. Usted siempre tiene la gentileza de atendernos y con usted las conversaciones son muy interesantes para hablar de lo que está pasando en el Ecuador. Le envío un abrazo, doctor. Un abrazo, mi querido Fabricio. Muy amable. Gracias a Pedro Granja, que ha conversado con nosotros. Una interesante, además, interacción de nuestra audiencia, ¿no? Sobre las cosas que dice Pedro Granja. Voy a la pausa a las 7:30 en la mañana. Saludo a Santo Domingo de los Áchiras, enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Ya lo tengo conectado al doctor Stalin Raza. Ojo con la entrevista que voy a tener con el doctor Raza. Vamos a seguir hablando del tema de la Contraloría, que realmente es complejo. Veamos qué nos dice el doctor. Pausa y volvemos. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:31, el doctor Starin Raza está con nosotros, constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Fabricio. Bien, muchas gracias. Un saludo a su audiencia. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, ayer conversé en este espacio con María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien ratificó que el Consejo no puede encargar a Contraloría a nadie, que el Consejo debe llevar adelante un concurso de méritos y oposición para elegir un nuevo Contralor. Durante la mañana, los miembros del Consejo acudieron a una de las comisiones de la Asamblea y ratificaron que el concurso podría tomar entre 6 y 8 meses y el Consejo se insiste en la ley interpretativa. Luego, la doctora Livia Rivas, quien es la presidenta del Instituto de Estudios Legislativos y es secretaria de la Asamblea Nacional, decía que la salida podría ser una transitoria para el caso justamente de la Contraloría. ¿Estas son las salidas jurídicas o hay otras salidas jurídicas? ¿O es como dijo el Procurador General del Estado la semana anterior en la misma asamblea, doctor, que no hay salida jurídica y que tendrá que buscarse una salida política? Bueno, frente a esta afirmación del Procurador General del Estado, y empiezo por ahí, Fabricio, a pesar de que no es el objeto central de su pregunta, pero me parece que la única salida política que hay es enjuiciar políticamente al Procurador General del Estado. ¿Al Procurador? Sí, por supuesto, por semejante respuesta, pues. Porque el Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, que se supone que tiene que manejar estrictamente los temas jurídicos, guiar cuál es el comportamiento jurídico del Estado, además de que es el abogado del Estado, tiene que absorber consultas de tipo jurídico, no puede, pues, de manera tan lacónica presentarse en los medios de comunicación y decir que no hay alternativas jurídicas, que la juridicidad se ha visto superada y que la salida es política. Frente a esa respuesta, la salida política, la única posible, es que le enjuicien políticamente a él por semejante afirmación. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a la Contraloría General del Estado, sí, yo coincido de alguna forma con lo que usted manifiesta que habría afirmado la doctora Livia Rivas. Yo no creo que sea lo pertinente, lo técnicamente adecuado, realizar una ley interpretativa. No va por ahí, no hay que interpretar nada. El artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantía, de la Contraloría General del Estado, es claro cuando dice: el subcontralor será designado por el contralor y, al ser designado por el contralor, ejercerá sus funciones en calidad de subrogante en casos de ausencia temporal o definitiva. Entonces, esto fue lo que ocurrió. El contralor en general del Estado, en funciones de subrogante, que es el doctor Pablo Celi, designó como subcontralora a la doctora Valentina Zárate. La doctora Valentina Zárate decidió renunciar y la Contraloría General del Estado ha quedado en acefalía. ¿Qué es lo que procede? Procede, en primer lugar, que el Consejo de Participación Ciudadana agilite el proceso de concurso. Si los señores consejeros de Participación Ciudadana se sienten incapacitados para poder realizar un concurso a tiempo y dentro de los plazos necesarios, pero breves, que requiere una situación de esta naturaleza, es necesario que intervenga la Asamblea. Sí, haciendo que una disposición transitoria, dos en realidad, una ordenándole al Consejo de Participación Ciudadana que termine el concurso en un plazo perentorio de 60 días. Dos, que dentro de ese lapso, hasta que se designe la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, se suspendan los plazos de caducidad que están corriendo por mérito de la ley para el ejercicio de la facultad de control y determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Estas son las dos cosas que tiene que hacer la Asamblea. Y no más, no tiene que estarle conminando al Consejo de Participación a que haga ninguna consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ojalá ya no meta la mano en el tema este de la Contraloría General del Estado, que ya bastante daño hizo con el blindaje que le puso al doctor Pablo. Oiga, doctor, pero usted ha planteado algunos elementos y permítame desmenuzarlos. Usted, por ejemplo, dice la Asamblea debería disponer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no sé si es disponer o exhortar que en 60 días haga el concurso. No, la Asamblea no tiene que exhortar nada. La Asamblea tiene que cumplir su función, que es aprobar leyes. Lo que tiene que hacer es aprobar una disposición transitoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General. Para que en 60 días haga el concurso. Así es. Y 60 días se puede, porque dicen en el Consejo de Participación que se requiere entre 6 y 8 meses para llevar adelante un concurso.
pero es porque no pueden hacerlo, pues. Un concurso bien hecho, un concurso bien realizado, técnicamente realizado, pero breve, no debe tomar más de 60 días, no puede tomar más de 60 días. Recordemos que ese Consejo de Participación Ciudadana está sentado en 2019, y desde el año 2019 sabían perfectamente que estaba vacante el cargo de Contralor General del Estado, y sabían perfectamente que el doctor Pablo Celi estaba en calidad de subrogante, designado hasta el año 2022. Oiga, doctor, pero eso no les eximía a ellos, no les eximía a ellos de adelantar el proceso, de elaborar el reglamento, de socializarlo, de hacer todo lo que usted quiera, pero oiga, tenerlo listo para cuando sea el momento de hacer el concurso. Yo hice varias entrevistas a consejeros a lo largo de estos dos años desde el 2019, empezando por el primer consejo, de los cuales 4 de 7 fueron destituidos, justamente los consejeros José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá fueron destituidos mediante juicio político en la Asamblea Nacional porque pretendían revisar el tema de la Contraloría. Entonces, con eso les llevaron a la Asamblea, los censuraron y los destituyeron. Luego de ese episodio, yo hice varias entrevistas con integrantes del Consejo y les hacía la misma pregunta: ¿para cuándo el tema de la Contraloría? Y la respuesta de todos era la misma: no podemos hacer nada porque hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, hay un blindaje de la Corte Constitucional. Esa era la respuesta, doctor. Pero es una respuesta equivocada, lamentablemente, Fabricio. Es verdad que en ese lapso se instauró una autocracia corporativa, esta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Eso es verdad, ¿sí? Y es verdad que a nadie se le ocurría, porque no era políticamente correcto en ese momento, cuestionar las decisiones de este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahora vemos cuáles son los efectos de decisiones de esta autocracia corporativa en la que se erigió ese Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero no es menos cierto que el adelantar los documentos de trabajo, preparar el reglamento, preparar los manuales de funcionamiento de las comisiones de selección y todo lo que correspondía de acuerdo con la Constitución, cuando se regresaba a un régimen ordinario constitucional después de la transición, era obligación del Consejo de Participación Ciudadana, y eso no implicaba revisar ni dejar sin efecto ese malhadado dictamen de la Corte Constitucional, en el que le blindaron al Consejo de Participación Ciudadana y blindaron la designación del doctor Pablo Celi. Correcto, o sea, pudieron haber adelantado. Ahora, yo le pregunto, en este momento no tenemos contralor porque Pablo Celi renunció de manera irrevocable. Pero algunos sostienen que no se puede hacer nada porque el transitorio, apoyado por este blindaje de la Corte Constitucional, ratificó que no se puede tener nuevo contralor sino hasta, me parece, marzo del 2022, doctor. Así es. Dos condiciones, dos candados le pusieron para brindarle al doctor Celi. El primero, que él debía estar ejerciendo sus funciones hasta el mes de marzo del año 2022 como subcontralor, es decir, hasta el momento en el que terminaba el periodo del excontralor Celi, del excontralor Poli, perdón. Y el segundo, el que se cree el Tribunal de Cuentas. Con los últimos acontecimientos, ninguna de las dos condiciones es posible de cumplir. Han fallado ambas condiciones. Ni hay, ni se avisora en el futuro próximo que exista el dichoso Tribunal de Cuentas. Nadie lo ha empezado a tratar y a todo el mundo lo ha olvidado, por suerte, además. Y tampoco va a poder cumplirse el periodo de marzo del 2022 para que el doctor Celi concluya con sus funciones. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde reformar la ley, corresponde hacer una transitoria, darle una salida jurídica, no política, a esto, y disponer que el Consejo haga el concurso en un tiempo perentorio y, mientras tanto, suspender los plazos de caducidad. 2 meses sin Contralor General del Estado titular es menos fatal que instalar en la Contraloría General del Estado a un encargado, a un transitorio, a un advenedizo, sin norma legal que lo avale, ¿sí? No tiene norma legal que le ampare el Consejo de Participación Ciudadana para encargar esa función a nadie, como tampoco lo tiene la Contraloría, perdón, la Asamblea Nacional del Ecuador. Déjeme comentarle que anoche en el noticiero del canal RTU tuve la oportunidad de entrevistar al ex juez de la Corte Constitucional, Roberto Brunis. Le hice la misma pregunta. En cambio, Brunis sostiene que la Constitución sí le permite al Consejo de Participación Ciudadana nombrar un encargado. Y hace la comparación con lo que dice la ley de la Defensoría del Pueblo respecto del caso del defensor. Entonces yo le decía, bueno, ahí hay un vacío en la ley. Y el doctor Brunis dice, pero vamos al tema constitucional. La Constitución, que obviamente es la norma suprema, sí le permite al Consejo eso. Yo me gustaría una opinión suya sobre esa tesis.
Bueno, el querido amigo doctor Brunis lamentablemente está equivocado. Solamente se puede ejercer competencias en base a una norma, en derecho público, en base a una norma que habilite el ejercicio de esa competencia. Y ni la Constitución ni la ley de la Contraloría General del Estado habilita esa competencia, ni la ley del Consejo de Participación Ciudadana, ni la ley de la Función de Transparencia y Control Ciudadano le habilitan esa competencia al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ejercer una competencia sin tener una norma jurídica que le ampare significa arbitrariedad. Así no funciona el sistema jurídico, ¿sí? Es verdad que cuando en el sistema jurídico existen vacíos, estos vacíos tienen que colmarse con interpretación. Pero la interpretación no puede generar competencias. La interpretación lo que tiene que hacer, y por eso es que no es procedente una ley interpretativa, la interpretación lo que tiene que hacer es integrar el derecho para que existan aplicaciones razonables de las normas. Pero en este caso no existe esa norma que le faculte a nadie a encargar esa función, esa designación de Contralor General del Estado. Lo que debió pasar, lo que debió hacerse en su momento oportuno, es que, y esto habría resuelto de alguna forma el problema, es que la doctora Zárate, mientras estuvo en ejercicio de la subrogación de las funciones de Contralor General del Estado, debió haber designado ella un subcontralor y luego renunciar, ¿sí? Con lo cual, ahí sí habría existido una sucesión de alguna forma ordenada, de alguna forma natural, porque el subrogante ejerce las funciones de subrogación. Y como tiene funciones de subrogación, ejerce las funciones del titular. Pero ¿cómo podía? Subrogación podía haber designado un subrogante y luego marcharse, luego irse. Pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía hacerlo, doctor? Perdón que le interrumpa, pero ¿cómo podía hacerlo la doctora Zárate si ella era la subcontralora y estaba encargada de la Contraloría? Y se supone que al terminar ese encargo ella debía regresar a ser subcontralora. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, recordemos que el doctor Celi también es subcontralor, no es contralor. El doctor Celi también está ahí y blindado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en calidad de subcontralor. Y en calidad de subcontralor, como está subrogando, ejerce todas las funciones que le corresponden ejercer al titular. Dentro de ellas, nombrar al subcontralor. Lo propio debió haber hecho la doctora Valentina Zárate, ¿sí? Lo que pasa es que la doctora Valentina Zárate lamentablemente se asustó y prefirió salir corriendo y dejó todo este desmadre. No ella es la causante de todo el desmadre, lo es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la Corte Constitucional. En este momento, doctor, entonces, le quiero trasladar un comentario que acabo de leer de otro jurista, del doctor Javier Aguilar Viteri, que dice: la reforma a la ley a través de una transitoria es riesgosa. ¿Qué pasa si se aprueba que por esta única vez se encargue de designar al encargado de Contraloría a través de la función legislativa? ¿Se podría romper ahí la Constitución, pues? No, pues es que no, eso es anticonstitucional. Pues. No se puede, pues. Claro, pero la Constitución dice quién tiene facultad de designación del Contralor. Que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, que se apruebe una transitoria diciendo que por esta única vez se designe por parte de la Asamblea sería inconstitucional, eso no resiste el menor análisis. Pero sí se puede aprobar una transitoria, bien sea a la ley de la Contraloría General del Estado o bien a la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana, en el que la Asamblea le concede un plazo para terminar el concurso. ¿Usted no siente que están perdiendo demasiado tiempo en esta discusión, doctor? Absolutamente. Este es un peloteo que no le beneficia a la institucionalidad de la Contraloría y desde luego a la institucionalidad del país, ¿sí? A mí me da la impresión que no saben qué hacer. Porque ¿sabe qué? Estamos hablando las últimas dos semanas de este mismo escenario y no encuentro yo hasta el momento una definición que nos invite a reflexionar en una salida jurídica. Claro, lo que pasa es que están haciendo cálculos políticos. Y aquí viene un problema fundamental, que es, creo yo, parte del meollo del asunto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución está dando sus últimos estertores en la vida institucional del país. Suficiente tarea de deslegitimación se hizo a sí mismo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y irradió después esta deslegitimación al Consejo de Participación actual. Este mecanismo de reformar la Constitución para conseguir que los consejeros de participación sean designados mediante votación popular abonó a eso. Existen cantidad de voces que se han pronunciado sobre la desaparición de esa institución
Y hoy, por supuesto, el hecho de que la institución tenga que realizar, en medio de todos estos estertores últimos que está dando, tenga que realizar, porque así es como corresponde todavía, el concurso de contralor, parece que no les gusta a varios grupos políticos, no lo ven con buenos ojos, y por eso es que empiezan a enredar, ya sea por desconocimiento o ya sea de manera deliberada, este tema. Y claro, cada uno está pugnando por ver quién designa a la primera autoridad de la Contraloría, aunque sea encargadito por un tiempo. Pero esto no es procedente ni es constitucional. Correcto, doctor. Veamos qué pasa. O sea, de verdad que y a mí me da, le ratifico, me da la impresión que no saben qué hacer, no se terminan poniendo de acuerdo. Suscribo cuando usted dice que lo que están haciendo es generando un cálculo político, y en el medio la falta de esta definición por parte de lo que podría pasar con la Contraloría General del Estado. Lo último, doctor, que también le pregunté a Pedro Granja hace minutos, si Celi era ilegal, si la actuación de Celi era ilegal e inconstitucional, ¿sus actuaciones se ubican en el mismo andarivel o no, doctor? No, porque no funciona así el sistema jurídico. Los actos administrativos tienen todo lo que haya hecho él, ¿no? Los informes, incluso los desvanecimientos de glosas de los que se le imputan ahora penalmente, se presumen válidos mientras un juez no los declare en sentido contrario, ¿sí? Y el hecho de que su designación pueda ser cuestionada, que además nadie la ha cuestionado, lo que no se sabe ahora es cómo, mejor dicho, no es que nadie la ha cuestionado, pero no han sido mayoritarias las voces, él ha estado instalado ahí por mérito de la decisión del Consejo de Participación del doctor Trujillo y por el blindaje de la Corte. Y el blindaje de la Corte de alguna manera ha ratificado la designación y la permanencia de él, el doctor Celi. Entonces, obviamente los actos ejecutados por él, a menos que sean impugnados y declarados judicialmente inválidos, se presume que son válidos, se presume que tienen validez. Aunque su origen sea inconstitucional o ilegal. Pero lo que pasa es que ese origen está ratificado, y es cuestionable esto, pero está ratificado por la Corte Constitucional y por el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y además por la Corte Constitucional, que ha dicho que posteriormente no se pueden revisar, porque están blindadas las decisiones de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Trujillo. Entonces, claro, en este dictamen con el que los jueces actuales de la Corte Constitucional agradecieron su nombramiento al doctor Trujillo, se generó este problema. Pero bien, a propósito de algo más que usted mencionaba, no es el mismo caso el del Defensor del Pueblo que el del Contralor General del Estado, el del doctor Celi. Uh-huh. Porque en el caso de la Defensoría del Pueblo sí existe una norma, a diferencia de lo que pasa en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo sí existe una norma que dice, el artículo 15 en concreto de la Ley de la Defensoría del Pueblo, que dice que en caso de ausencia temporal lo reemplazará el vicedefensor, la vicedefensora, y que en caso de ausencia definitiva, cuando ya han transcurrido 3 meses de la ausencia temporal, en caso de ausencia definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana sí puede encargar a alguien la Defensoría del Pueblo. Entonces, no hay que tratar de manera homóloga los dos casos, ni las dos instituciones, ni a las dos autoridades, porque sus situaciones son diferentes. Correcto. Doctor Stalin Raza, gracias por sus aportes para el debate jurídico de un tema que tiene que resolverse de modo jurídico. Y ojalá que así sea. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Muy gentil. Stalin Raza conversando aquí en A Primera Hora, 7:50. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Consorcio Recovag, líder en gestión de residuos. Recovag, sinónimo de eficiencia y calidad. Recovag administra la flota que recolecta el 70% de la basura que se recoge en la capital. La Corporación Nacional de Avicultores, CONAVE, mediante sus asociados, agrupa la producción nacional del 85% de carne de pollo, 70% de carne de pavo y 35% de huevos de mesa. CONAVE, en el mes de la carne de pollo, alimentamos al país con proteína de calidad. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:51. No perdamos de vista los temas sanitarios, porque la pandemia no ha pasado.
El plan de vacunación avanza, pero con algunas dificultades. Ayer, por ejemplo, Diario El Comercio publicaba que desde la 1 de la mañana hubo gente que llegó al Centro de Exposiciones Bicentenario en el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para tratar de ganar turno, de llegar a la fila y vacunarse. Tremendo. Durante el día igualmente se evidenciaron largas filas. Así está avanzando el plan de vacunación. Aquí mismo, cerca de la radio, en el Colegio Benalcázar, también había mucha gente muy temprano en la mañana haciendo fila para buscar justamente su vacuna. Por otra parte, evidentemente se deben mantener las medidas de bioprotección, de bioseguridad. En Guayaquil, el informe epidemiológico de este lunes ya hablaba de unas preocupaciones respecto al aumento de contagios. La pandemia no ha pasado. Y en medio de esto ha circulado pues esta noticia de las variantes, la última, la variante Delta. Y la pregunta pues para el especialista, el doctor José Sánchez, que tiene la gentileza de atendernos, él es infectólogo e investigador de la Universidad UTE, a quien le damos el buenos días y le pregunto, si las vacunas que nos están administrando a los ecuatorianos pueden contrarrestar de alguna manera el efecto de la variante Delta del COVID-19. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Por supuesto, las vacunas siguen siendo el principal pilar para una prevención primaria y diseminación de todas las formas o variantes de preocupación de la COVID. Y por supuesto, esto también influye en las variantes que se van dando. Yo pienso, estimado Fabricio, que hay dos carriles por correr. El primero es tratar de cubrir a la mayor población antes que la mutación del virus se propague masivamente. El INSPI, la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad Santiago de Guayaquil, están haciendo un seguimiento molecular con respecto a las variantes. No se ha detectado oficialmente la variante Delta en el Ecuador. Sin embargo, en otros países esto ha sido una revolución, por llamarlo de alguna manera. Imagínese, Fabricio, que inicialmente teníamos variantes específicas en Inglaterra y hoy hablamos del 90% de los casos que están apareciendo en Inglaterra son de la variante Delta. ¿Qué nos indica a eso? Que va a colocarse en nuestro país tarde o temprano. Eso es evidente. Hay que estar preparados para eso. ¿Cuál es la naturaleza de esta variante Delta que usted nos dice? No tenemos evidencias de que ha llegado al Ecuador, pero sí hay en otros países. Claro, podría llegar en algún momento al Ecuador. ¿Pero qué implicaciones tiene esta variante? Claro, el virus siempre va a modificarse, siempre va a cambiar, va a mutar. Es naturaleza propia de ese microorganismo. Ahora, muchas mutaciones son para adaptarse, otras son para perderse o para quedar en el olvido en la historia de la humanidad. Es como cuando tú tienes una llave nueva de una copia. Tienes que limar las asperezas, las rebabas, para que calce perfectamente en tu cerradura. El virus comete errores, a veces hay que limarlos, a veces hay que cambiarlos, y esa mejora en adaptabilidad hace que se convierta en un agente de mayor diseminación entre los seres humanos. La variante Delta, hasta el momento, tiene 12 mutaciones puntuales, que lo que ejerce es una avidez para una transmisión más rápida. Poniendo un poco en contexto esto, me gustaría indicar, Fabricio, que la cepa inicial, la de Wuhan, tenía una tasa de transmisibilidad calculada de 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que puede infectar a 2.5 personas más o menos. La variante Delta ha ido evolucionando y ahora hablamos de una tasa de transmisibilidad de 8. Es bastante alta en comparación con la cepa original. Usted me dirá, ¿podemos tener otro punto? En contraparte, el sarampión, por ejemplo, tiene una tasa de transmisibilidad de 12, pero la vacunación en ellos es muy amplia. Entonces, con este parámetro, estimado Fabricio, podemos indicar que la facilidad de transmisión es supremamente amplia. Eso explica epidemiológicamente por qué Inglaterra, que comenzó con una variante de preocupación diferente, ahora la Delta es la que predomina. Y en los últimos estudios epidemiológicos, Estados Unidos, al parecer, va por el mismo camino. Por tanto, muy respetuosamente lo digo, creo que las medidas de ampliación de foro debieron ser tomadas también en base a tener la certeza en nuestro medio si está circulando o no está circulando. Usted en su preámbulo lo explicó muy bien. La doctora
estableció, la doctora Susana Barca estableció un aumento de positividad en los casos a nivel de Quito. La pregunta sería, ¿ese aumento en la positividad de los casos indicaría que alguna variante ya está circulando en nuestro país? Tendríamos que analizarlo con mayor detalle y mayor investigación. Ahora, usted bien menciona el tema de los aforos. Por ejemplo, esta semana nomás se anunció que desde ayer está vigente un aumento de los aforos, creo que hasta el 70% en el caso de los restaurantes, 65% en el caso de los centros comerciales y sus patios de comidas, 50% en el caso de los cines, de los teatros, de los supermercados, de los mercados, etcétera. Yo no sé si en este momento era conveniente todavía, porque el plan de vacunación está avanzando, sí, pero todavía no se llega al ideal de inmunizar al 70% de la población para generar la inmunidad de rebaño que dicen los especialistas. O sea, todavía estamos muy lejos de aquello. Seguramente vamos a llegar, pero no todavía. Yo le pregunto si ahorita era conveniente aumentar la capacidad de los de aforo en los diferentes locales comerciales, doctor. Bueno, reitero lo que le mencioné, estimado Fabricio. Considero que debemos averiguar si la variante ya está en nuestro país. Creo que el panorama completo cambiaría al saber que eso existe. Pero mucho me temo que la vigilancia molecular en nuestro país no llega ni al 1% de lo que se debería tener. Entonces, eso es una limitante tecnológica de accesibilidad, de determinar con certeza qué está ocurriendo en nuestro medio. Imagínense que se procesan aproximadamente 40 o 50 muestras cada semana, cuando lo ideal es procesar 1,000 muestras para tener una vigilancia epidemiológica. Caso contrario, pues sabemos que existe variabilidad en nuestra población, pero no con certeza qué tipo de variantes están en nuestro medio. Quizá ese hubiera sido, no sé, a mejor criterio, un aspecto para considerar el cambio en el aforo en los sitios donde hay confluencia. Lo digo muy respetuosamente, por supuesto. Doctor Sánchez, tengo algunas preguntas de la audiencia y están sustentadas algunas de ellas sobre el tema de la vacunación. Me escribe un internauta y me pide que le pregunte. Dice, yo me puse la vacuna de Sinovac, la primera dosis, y pregunta si se puede poner una segunda dosis de Pfizer porque quiere viajar a Europa, dice a Francia, y la Unión Europea no reconoce la vacuna china, la de Sinovac. No sé si ya en este momento hay evidencia científica que permita tener claridad sobre si conviene o no esta combinación de vacunas, que si me vacuno de una farmacéutica la primera dosis y de otra la segunda dosis, doctor. Bueno, existen estudios avanzados en vacunas que han sido probadas en Europa y Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Ya existen estudios preprint, llaman los investigadores, con respecto a la asociación probable entre AstraZeneca y también Pfizer. Probablemente existe ya una buena asociación entre uno y otro. Lastimosamente, las investigaciones en el momento no están enfocadas directamente a aquellas vacunas que han salido de otros medios como China. Entonces, es un proceso en desarrollo. Sigue siendo un poco riesgoso. ¿A qué me refiero? Si no existe la seguridad para el paciente, la seguridad para la persona que vaya a contraer a una heteroinmunización, sería más bien contraproducente. Considero, por tanto, establecer el parámetro como establece el fabricante. Así tienes su seguridad establecida. La mezcla experimental en una persona no es ni de lejos lo adecuado. Sugiero una revisión con su médico de cabecera y estar atento a la evidencia científica que está saliendo. Si está avanzando, vuelvo a repetir, entre AstraZeneca y Pfizer, más poco está avanzando con otro tipo de vacunas. Correcto, doctor. Acá también nos dicen, si se puede vacunar jóvenes de 15 años, doctor Sánchez. Bueno, existe una modificación en la vacuna que está saliendo tanto en la Sputnik como en la Pfizer y en la AstraZeneca para la inmunidad en personas jóvenes. Usted comprenderá, Fabricio, que la inmunidad es muy diferente en cada uno de ellos dependiendo del grupo etario. Adultos mayores, personas crónico-metabólicas con susceptibilidad o enfermedades catastróficas suelen tener la necesidad imperante de una vacunación. Los jóvenes suelen tener una inmunidad más tolerable, más ágil, más reactiva y por lo tanto la modificación en las vacunas es importante en ellos. Sí se está dando, hay avances al respecto, creo que debemos esperar un poco más a que los resultados salgan a flote, pero a modo personal soy optimista, creo que va a dar muy buenos resultados. A
Acá nos dice el doctor Patricio Reyes, que también es especialista, los estudios muestran que una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer incrementan la inmunidad. Los estudios son con esas vacunas, nos dice justamente el doctor Patricio Reyes, doctor Sánchez. Totalmente, comparto con el doctor. Lo que acababa de mencionar es justo con las dos vacunas, ¿no? Doctor, ¿cuál es la situación hoy epidemiológica del país? ¿Cómo la evalúa usted en este momento? La evolución de la pandemia, las cifras oficiales del Ministerio de Salud, el comportamiento de la ciudadanía, ¿cómo los evalúa usted? Bueno, yo considero que el avance se está dando. Veo cada vez más centros de vacunatorio abiertos. Considero que la ampliación se está dando. El orden es algo que necesita imperar, no solamente desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, sino el orden también desde la comunidad. Si nosotros somos indisciplinados en imponer nuestro criterio cuando se ha dado a los parámetros establecidos, pues es un poco complicado avanzar. En ese aspecto, considero que la vacunación como bien público se tiene que dar a todos, priorizando a las personas que realmente lo requieren. A veces soy un poco escéptico, y lo digo con mayor respeto, de que personas no quieran vacunarse. Yo creo que es una actitud socialmente dada para que todos nos protejamos. No podemos ser ninguno de nosotros instrumentos del virus, no podemos convertirnos en vectores, necesitamos protegernos. Y finalmente, estimado Fabricio, la variante Delta tiene sus características clínicas un poco especiales. Tiene moquera, tiene dolor de cabeza, cefalea, mialgia, tral, etcétera, pero puede pasar muy desapercibido como una gripe, como un resfrío. Entonces, el virus es muy inteligente, ¿no? Nos hace pasar por procesos clínicos, sintomatológicos, muy solapados. ¿Y quién gana cuando eso sucede? El virus. Porque no me da una enfermedad grave. Si tú tuvieras una enfermedad notable, evidente, pues obviamente te protegerías y protegerías al resto. Pero si el virus pasa muy solapado, muy común, resfrío común, dices no pasa nada. Y quien gana en realidad es la diseminación del virus. Así que en la vigilancia epidemiológica creo que tenemos que poner mayor énfasis, lo digo muy abiertamente. Creo que estoy muy contento que existan más vacunatorios. Debemos ser ordenados, debemos protegernos y dar mayor sentido a que esto se pueda evitar. Ahora, evidentemente, aparte de algunos mitos que se han generado entre la opinión pública respecto de las vacunas, que algunos dicen, no, yo solamente quiero Pfizer y si no hay Pfizer no me vacuno. Tenemos, digamos, Sinovac, tenemos AstraZeneca y tenemos Pfizer. Estamos a la espera de la oferta de CanSino, que es otra de las farmacéuticas chinas, para que también llegue acá, y no sabemos si finalmente se concretará la negociación para la vacuna rusa, la Sputnik V. Pero la preocupación de algunas personas es que otros países, por ejemplo, países europeos o entiendo que hasta Estados Unidos, tienen algunas restricciones para el ingreso de personas que se vacunaron con Sinovac o con Sputnik V y tendrán que hacerse seguramente una prueba PCR para ingresar. ¿Qué solución se le puede dar a esto, doctor? Bueno, son reglamentos internacionales. Considero que la salud de la persona debe ser priorizada íntegramente. Yo considero que cualquier vacuna dada en las dos dosis y 15 días después de la segunda dosis, así sea la variante, te da una protección adecuada y necesaria. Así que yo priorizaría a la persona sobre ese reglamento sanitario internacional que fue dado en el 2015. Por otro lado, la prueba se tiene que dar. O sea, si PCR o prueba de antígenos es necesaria para ingreso a otros países, pues tendríamos que hacerlo, pero yo priorizo la sanidad sobre todo. La persona tiene que estar cuidada, tiene que tener sus dos dosis y lejos de cualquier situación, el beneficio es para la persona y su familia. Y si viajar es un imperativo, muestre su prueba PCR y con eso pues podría acceder. Finalmente, algo que también suele darse en la comunidad es, bueno, yo me fui a Estados Unidos, me vacuné con la Johnson & Johnson, vengo al Ecuador y quiero vacunarme otra vez. Así no funcionan las vacunas. No es por capas o cuántas veces yo me vacuno. Es cumplió el esquema necesario, listo, su inmunidad está dada. Entonces cuídese, tenga un estilo de vida saludable y eso ayudará por mucho a que no tenga una infección. Correcto. Doctor Sánchez, le agradezco por sus aportes en torno al tema sanitario. Justo. Que tenga un buen día. Muy amable. Gracias a José Sánchez, infectólogo e investigador de la Universidad UTE, hablando sobre la variante Delta que todavía no llega al Ecuador. Ojalá que no llegue, porque creo que esto va a ser inminente, obviamente por las cuestiones de la globalización, etcétera, y la efectividad de las vacunas, la eficacia de las vacunas. Una vez más, les puede parecer cliché, repetitivo, cómo molesta o lo que sea. Vacúnense
y mantengan las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Uso de mascarilla, lavado de manos, gel antibacterial, alcohol antiséptico, distanciamiento social. Todavía la emergencia no ha pasado. Tenemos que llegar a ese 70% de vacunados en el Ecuador para poder generar la denominada inmunidad de rebaño aquí en nuestro país. 8.6 en A Primera Hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos ya en la recta final de A Primera Hora y es momento de hablar precisamente de qué es lo que pasa con la planificación del Metro de Quito, para cuándo los quiteños vamos a tener, los quiteños y también, bueno, todos los visitantes de la capital vamos a tener acceso a este servicio público. Sobre todo considerando la situación tan compleja, la crisis al interior del municipio de Quito. Para hablar sobre este tema, estamos ya con Rodrigo Torres, eres gerente del Metro de Quito. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Rodrigo Torres, soy el gerente del Metro de Quito y estamos aquí dispuestos para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, señor Torres. Bueno, inicio preguntándole, ¿cuándo va a operar el metro? ¿Cuándo va a operar este sistema que nos han ofrecido ya desde hace varios años, que ha tenido muchos retrasos? ¿Cuándo está previsto que funcione, que ya podamos tener ya podamos utilizar este servicio? Bueno, en la realidad de este momento se está avanzando ya la última fase de construcción y luego sigue la fase de pruebas. Esta última fase de construcción termina en el mes de diciembre. Hasta octubre se van a entregar las obras físicas del Metro de Quito y hasta el mes de diciembre algunos de los complementos que son importantes como los cierres financieros, la fiscalización, etcétera. Pero tenemos de ahí un periodo importante que es poner a prueba todos los sistemas. Y los sistemas que van a ser implementados hasta el mes de diciembre tienen un protocolo de pruebas. Los trenes, el material rodante, todo lo que es la parte tecnológica y las obras civiles entran en varios tipos de test. Y esto va a demorar entre 4 y 6 meses más. Por eso el Metro de Quito estaría aproximadamente en 12 meses. De aquí en 12 meses estaría en funcionamiento o en condiciones ya de operación plena. En estos 12 meses lo que se va a hacer además de esto es tratar de correr contra el tiempo completando algunas cosas que fueron no estimadas de la forma adecuada y que deberían haber sido implementadas en los meses anteriores o años anteriores. ¿Cuáles son estas falencias detectadas? ¿Qué fue lo que no fue realizado adecuadamente que nos está comentando en este momento? ¿Perdón? ¿Cuáles son precisamente? ¿Pero ahí me está escuchando? Un poco más alto tal vez o más cerca del micrófono. ¿Por ahí nos escucha? Sí, tal vez un poco mejor. Le preguntaba que cuáles son estas falencias, estos temas que no han sido implementados adecuadamente que usted nos estaba refiriendo en este momento. ¿Qué es lo que usted detectó? Son básicamente tres. La primera es el sistema de recaudo electrónico, es decir,
es importante para el uso del metro, y no solamente del metro, sino para el sistema de los corredores de transporte público masivo, de los BRT y de los buses convencionales. Es importante que tenga un sistema de recaudo electrónico, que la gente que usa transporte público se pueda transferir de un bus normal a un BRT o al metro de Quito de forma indistinta, indiferente, con un sistema ya telematizado. Esto debía haber sido realizado hace muchos años, no solamente ahora. Como había dicho en otras ocasiones, esto es un olvido de más o menos 25 años. Entonces, ahí, digamos, es algo que la ciudadanía ha estado esperando mucho tiempo y que debería ser el metro el último en integrarse, pero va a ser en este caso el primero. Por lo tanto, por delante van a haber algunos años en este proceso de integración con los otros sistemas y el sistema de recaudo que se implemente para el metro y el trolebús de Quito. Por lo tanto, ese es un tema importante para el usuario y que va a demorar aproximadamente 12 meses en su implementación. Entonces, estamos corriendo contra el tiempo para poder estar en condiciones y enviando a la gente al exterior para que conozca de cerca las experiencias de las otras ciudades, en este caso. El otro sistema es la parte de telecomunicaciones de la red externa, se denomina esto. ¿Qué implica esto? Lo que bajamos a una estación de metro o estamos en una, esperando un metro, nos embarcamos en el metro, no vamos a tener telecomunicaciones, es decir, no van a funcionar nuestros celulares. Y eso obviamente hoy en día sería algo no muy conveniente para un usuario, porque a través del celular se van a recargar las tarjetas inteligentes del recaudo electrónico. Y esto tampoco se analizó, se pensó previamente, por lo que no hay tampoco una planificación en este sentido. Estaba previsto esto hace muchos años dentro del propio contrato. Lamentablemente el municipio tomó una decisión de extraer estos rubros del contrato para hacerlos de forma autónoma como municipalidad, y se fueron trasladando en el tiempo hasta que llegó hoy el momento donde hay que implementarnos de forma obligatoria, porque son partes vitales para la operación del metro. Entonces, estos sistemas... ¿Y en qué administración pasó eso? ¿Por qué le retiraron del contrato? ¿En qué administración pasó eso? ¿Por qué le retiran del contrato este punto tan importante como el tema de las telecomunicaciones? ¿Por qué quiso el municipio hacerse cargo? Si tú recuerdas, cuando se hizo el contrato y las renegociaciones del contrato, ahí se extrajeron estos rubros y lamentablemente hoy hay que implementarlos de forma emergente para la operación. Es una parte importante para el usuario, más no para, obviamente, para el metro, pero para el usuario son elementos importantes para que ellos puedan tener accesibilidad a los sistemas de transporte y específicamente al metro. Claro, sin duda. ¿Y esto fue durante qué alcaldía? ¿Fue con Rodas? ¿Fue con Barrera? ¿Fue con Yunda? ¿Cuándo se retira este punto de los contratos? En la época del alcalde Rodas, recuerdo. Ahí es cuando el municipio decide tomarlo y hacerlo pues de su lado. Y hasta ahora no lo tenemos. Así es, así sucedió lamentablemente. Yo creo que el municipio no era la intención de atrasarlo. Lo que quería el municipio era ayudar al proceso en aquella época, pero lamentablemente se fue trasladando en el tiempo y no se hizo. Entonces, hemos pasado dos gobiernos municipales y este momento no es inevitable, hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el tercer punto, la tercera falencia que nos estaba usted comentando? Perdona. ¿Cuál sería el tercer punto, la tercera falencia que usted nos estaba comentando? El primero nos decía el tema de los recaudos electrónicos, que no se ha establecido tampoco este tema. El segundo era el tema de las telecomunicaciones, las redes internas, que no han sido tampoco colocadas. Es decir, si los usuarios quisieran, si ya se pudiera ingresar al metro, no tendríamos manera de comunicarnos porque no hay red interna para poder utilizar nuestros teléfonos. Y la comunicación en general de las redes, de las telecomunicaciones internas. Y el tercero, ¿cuál es la tercera falencia que usted nos estaba comentando? El otro tema es, por ejemplo, las telecomunicaciones de seguridad. Si es que sucedería algo imprevisto dentro del sistema del metro, no tendríamos comunicación con el 911, por ejemplo. Entonces, si es que sucede algún incendio, algún accidente, una emergencia médica, estaríamos sin
telecomunicaciones con el 911, y eso también obviamente es parte de un servicio vital para un metro y también para cualquier parte del sistema de transportes. Son estos tres elementos en conjunto que, como tú ves, son importantes para el usuario y su accesibilidad al sistema de metro. Entonces, esos tienen que estar listos. Y cada uno de estos, más o menos, demora entre 10 y 12 meses, yendo muy, muy rápido. Es decir, que ustedes prevén... Estamos haciendo los términos de referencia para enfrentarlos de forma inmediata y hacer de forma paralela los tres procesos para llegar de aquí a 12 meses a estar en condiciones de operación plena. En 12 meses ustedes ya plantean y ya planean que el metro pueda funcionar de manera comercial. Le pregunto esto porque definitivamente estos plazos se han ido moviendo, se han ido ampliando. Hemos tenido, la última vez nos dijeron que para el primer trimestre de 2022, ahora usted nos dice que prácticamente para julio del 2022 ya funcionará comercialmente para julio de 2022, también considerando toda la situación política, la crisis del municipio, que ustedes no han podido definitivamente mover más temas internos para poder seguir avanzando con este punto para que funcione el metro. ¿Cómo se prevé toda esta situación? Tal vez lo importante es transparentar lo que está pasando en la empresa de metro con sus constructores, ¿no es cierto? Y tener muy claro los números, los porcentajes de avance real de las obras. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, hace algunos meses se puso 99% de avance de todo, es como que mañana ya estuviese terminado, y eso no es verdad. Yo creo que esto hay que transparentar, especialmente para los ciudadanos, que son los que están esperando el metro, así como también para la autoridad, que tiene que decidir impulsar o empujar este avance último para ir a la operación. Entonces, mi papel en el momento que asumí la gerencia del metro era justamente transparentar esto. Las obras físicas están llegando al 99% en algunas estaciones. En otras está un poco más atrasado, están alrededor de 90, 95%, pero esa es solamente la parte de obras civiles. La parte de tecnología que va dentro de la parte del sistema de metro, la que hace que se muevan los trenes, apenas está llegando al 80, 85%, y por lo tanto eso es vital, sin eso no se mueven los trenes. Ahora, los propios trenes, en este caso, ¿no es cierto? Los propios trenes recién van a ser recibidos, ya están todos en Quito, pero tienen que hacer algunas pruebas para ser recibidos. Y después de ser recibidos todos los trenes, todos los elementos ya terminados, tienen que entrar en un procedimiento de pruebas, porque dentro de un metro lo más importante es la seguridad y la confiabilidad del sistema. Y esas pruebas, esos ajustes tecnológicos, tanto de trenes como de la parte telemática, se aproximan a más o menos entre 4 y 6 meses. Y es esto lo que nos da el plazo de 12 meses para que ojalá todos los sistemas estén en correctas condiciones para la operación. Ahora, señor Torres, usted nos ha dicho que es importante precisamente el tema de transparentarnos. Entonces, yo le invito a hacerlo, transparentémonos. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que llega un gerente, pone nuevos plazos, amplía los temas, explica que todo lo anterior o partes de lo anterior estuvieron mal hechos, mal planificados. ¿Cuál es la real situación y quiénes son los responsables de tanta demora, tanto atraso, aparte del tema de los valores que se han ido incrementando? Transparentémonos, señor. Pues ahí hay que explicar lo siguiente. En el tema de plazos de obra, yo pienso que en general, a pesar de este periodo de pandemia o algunas contrariedades como las de octubre del 2019, son atrasos plausibles, comprensibles, ¿no es cierto?, que cualquiera que tuvieron todas las obras en el mundo entero y también obviamente la nuestra. Pero en general, el plazo en el que se está haciendo el Metro de Quito, si ustedes conversan con las multilaterales que han ayudado a la construcción de muchos metros en Latinoamérica, los plazos son excelentes. Es decir, el término de haber construido la obra en apenas
4 o 5 años que han recorrido de la obra, es un tiempo muy bueno comparado con otros metros, ¿no? Entonces, el tiempo, el plazo que se ha hecho, yo pienso que es muy bueno en general. Tal vez la parte que no fue manejada muy bien es una exagerada propaganda. Hemos polemizado el tema del metro, lo que nos ha hecho que tengamos todos unas expectativas enormes en este tema de poner en operación. Yo creo que si se le informa a la ciudadanía exactamente cada paso que es necesario, la importancia de la seguridad y la confiabilidad que tiene que tener el metro, van a entender que este es un tema que no es como un bus o como un trole que mañana arranca y listo. Esto es un tema mucho más de más ingeniería y de otra un ensamble de sistemas que le dan esta confiabilidad. Yo creo que si los ciudadanos comprenden y comenzamos a, con metrocultura, a colocar en conocimiento cada una de las estaciones, cada una de las partes del sistema, la ciudadanía va a entender de lo complejo que es esta obra y yo creo que todos los quiteños deberían estar orgullosos de que el metro en este caso está en muy buenas condiciones tecnológicas y de seguridad. Ahora quisiera preguntarle sobre el modelo de gestión, señor Torres. ¿Quién mismo va a operar el metro? ¿Cómo va a funcionar este tema? ¿Cuál es por ahí el punto? Porque la exgerenta Andrea Flores también se fue y salió, se marchó argumentando una falta de decisión sobre el modelo. Según ella, se estaba poniendo en riesgo los tiempos de entrega, el cronograma de la anterior gerencia, ya que contaban que para julio se contaría ya con el operador internacional. ¿Cómo ve usted de todo este tema? ¿Cuál sería por ahí el modelo? ¿Están manteniendo que sea un tema internacional, que vengan las firmas? ¿Cómo mismo se va a manejar este punto? Bueno, tal vez aquí hay que ser un poco más prudente. Veo que se ha polemizado mucho el modelo de gestión. Si hacemos una retrospectiva de los metros de Latinoamérica y en general del mundo, cuando una ciudad inicia la línea 1, siempre es ayudada por otra ciudad que es experta o que tiene más experiencia en metros. Entonces, los metros más antiguos o los más prominentes, especialmente de una región, ayudan a los otros metros que están iniciando su línea. Esa ha sido básicamente la historia de todos los metros. Entonces, yo creo que en este caso ese es el modelo de gestión. Es decir, que una entidad con más experiencia y ojalá de esta misma región, que es Latinoamérica, pueda ayudar, en este caso, como asistencia técnica a la operación del metro. ¿Lo harán a través de la empresa Metro de Quito, tal como estaba previsto? Sí, por ejemplo, todos los metros del mundo, si tú entras al internet, vas a ver que todos son públicos. Es decir, todas son componentes públicos que están revestidos, tal vez, de como sociedad anónima. Entonces eso tal vez hace pensar de que sean empresas privadas, plenas, ¿no es cierto? No son empresas públicas que se revistieron de como empresa privada para ser eficientes. Todos los metros son públicos y son eficientes. Por eso sus accionistas son públicos y están revestidos de sociedad anónima para funcionar como una sociedad anónima. Pero en esencia son públicos. Entonces, los mejores metros de la región, por ejemplo, el metro de San Pablo es uno de los 10 más importantes del mundo y el metro de Santiago de Chile, que está aquí cerca también, es uno también de los más importantes de la región. Entonces, esos son entidades públicas gerenciadas con un sistema de sociedad anónima. Entonces, ellos son tal vez los más cercanos y los que nos pueden ayudar con más facilidad que otros metros que están en Europa, el de Berlín, el de Barcelona, que también han mostrado el interés para ayudar a la ciudad de Quito. Entonces, es mejor convocarlos a todas estas entidades y que en un concurso entre entidades públicas, en este caso, pueda ganar la que nos pueda ayudar más, mejor y tal vez al mejor costo posible. Y en este punto quisiera preguntarle, porque el vicealcalde Santiago Guarderas, que asumiría la alcaldía, bueno, esto todavía en medio de esta crisis del municipio de Quito, no sabemos cómo mismo va a quedar este punto, pero él debería asumir la alcaldía en caso de que se concrete al final una salida del alcalde Yunda. Él ha afirmado que es partidario más bien de que sea un operador externo el que ponga en marcha todo este sistema. Esto significaría iniciar nuevamente los trámites. ¿Cómo ve usted esta posibilidad?
Bueno, yo pienso que es un tema tal vez de comprender bien o conocer más a profundidad cómo se han hecho estos procesos en los otros países. Como te decía, todos los métodos son públicos, pero revestidos de sociedad anónima. Y cuando una empresa pública se revierte como una sociedad, se cubre como una sociedad anónima, pasa a ser una entidad privada en la realidad, de acuerdo a la ley. Entonces, tal vez ahí hay una dicotomía. Tal vez estamos hablando de exactamente lo mismo. Porque si le llamamos al metro de Santiago de Chile, al metro de Sao Paulo, que son los dos más próximos, todos los dos son sociedad anónima, es decir, serían catalogados como entidades privadas, pero en esencia son públicos. Ahora, señor Torres, quisiera también hacerle una pregunta. Delca denunció el año pasado que el encargado de la construcción del metro no pagó por el acero que se usó en el proceso. ¿Qué pasó con este tema? ¿Se pagó o no se pagó? Perdona, se cortó la comunicación un poquito. Nuevamente, le repito la pregunta, señor Torres. Adelca denunció el año pasado que el encargado de la construcción del metro no pagó por todo el acero que utilizó. No habría este dinero, no se efectuó este pago. ¿Usted tiene conocimiento de qué es lo que pasó? ¿Se pagó o no se pagó? El municipio, el Metro de Quito, precisamente la empresa, ¿cumplió con este valor o no? Bueno, recuerda, este es un tema entre privados que no le compete mucho a la municipalidad, ¿no? Esto es de lo que conocemos, es un contrato entre la empresa, una parte de la empresa constructora y un proveedor de la empresa constructora. Entonces, pero entonces de ahí el municipio y la empresa Metro de Quito no tienen nada que ver, no tienen nada que decir. Estamos hablando de que en la obra emblemática de la capital, en el Metro de Quito, se está denunciando que no se pagó por el acero que funcionó para esto y el municipio no tiene nada que decir. Usted como representante del Metro de Quito. Es un tema que lo hemos discutido aquí internamente con los abogados de la empresa para ver si es que en la realidad nosotros tenemos injerencia en ese tema que es netamente privado. Y lo que nos ha dicho el departamento jurídico es que básicamente es un tema que deben solucionarlo entre los privados que hicieron esa contratación. Afectación para el Metro de Quito no existe, porque la obra está construida, la obra que en este caso se utilizó esos elementos de acero está construida, está fiscalizada. Y el momento que fue fiscalizada, ya fue transferida en este caso ese dictamen de fiscalización para el municipio de Quito. Por lo tanto, en la parte jurídica o en este reclamo que existe entre las empresas, digamos, es un tema netamente privado. Sin embargo, Quito Honesto ha hecho un reparo, ha hecho una observación y por eso nosotros estamos analizando en la parte jurídica si en este caso es necesario un poco conversar con el constructor de que cumpla sus obligaciones con sus proveedores. Eso también no es que sea una parte de responsabilidad municipal, pero yo creo que como personas o como mandantes en este contrato sí tenemos esa digamos, misión de hacer de que nuestro constructor haga las cosas bien y que cumpla sus obligaciones con terceros. Finalmente, ya para cerrar, señor Torres, quisiera, usted ya nos ha explicado que prevén que el Metro de Quito pues funcione comercialmente para el próximo año, nos ha dicho que en un plazo de 12 meses. ¿Usted considera que sí van a alcanzar a cumplir los tiempos considerando la crisis que existe en el municipio de Quito con todo el tema de la remoción del alcalde y toda la situación que se está viviendo? ¿Se puede? Perdona, otra vez te cortó en la mitad de tu... Sí, no, tu únicamente le preguntaba si es que se van a poder cumplir estos plazos hasta el... usted nos ha dicho que en un año estaría ya funcionando comercialmente el Metro de Quito. ¿Se va a alcanzar este plan considerando la crisis que se vive en el interior del municipio de Quito con todo el tema del proceso de remoción del alcalde? Por una parte, el plazo de la obra, el plazo de la puesta en marcha del Metro de Quito, yo desde la parte técnica, tiene que cumplirse. Y para eso hay que tomar muchas precauciones y también algunas aceleraciones en cuanto a capacitación del personal, tener una contraparte local. Los conductores están viajando ya en poco tiempo para recibir su adiestramiento en otro metro que sea exactamente similar.
Es decir, que tampoco es que esté garantizado que se cumplan los 12 meses. Estaban suspendidas y que hay que hacerlas en este caso, para poder cumplir un cronograma que nos lleve en 12 meses a estar en capacidad de operar o de operación plena en este caso. Muchas gracias, señor Rodrigo Torres, por esta entrevista. 8:30 a.m. estábamos dialogando con Rodrigo Torres, gerente del Metro de Quito. Nos ha explicado que prevén que para los próximos 12 meses puede estar en funcionamiento el Metro de Quito. Nos ha explicado que hay problemas que no se planificaron en temas de recaudación electrónica, en temas de telecomunicaciones de las redes internas. Al momento no funcionaría ninguna de las redes internas de telecomunicaciones y también las telecomunicaciones de seguridad. No habría comunicación ni siquiera para el 911 en caso de incendios, de emergencias. Son algunos de los temas pues que están retrasando, según nos ha explicado Rodrigo de la Torre. 8:31 en la primera hora. Muy bien, gracias. Este noticiero, como siempre, llegó a ustedes por cortesía de la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador, CONAVE, y también por el consorcio RECOVAC, líder en gestión de residuos. Nuestros patrocinadores del noticiero. Silrado, una buena jornada. Muchas gracias, Fabricio. Excelente jornada también para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Ya viene Juntos con Meche Castro en Majestad Radio, en Majestad Televisión. Buenos días, Santo Domingo. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana.